Delight. Hola a todos y bienvenidos a Afternoon Delight. Hoy estamos aquí Chapo. Hey. Y Legu. Buenas tardes. Y vamos a hablar de Falcon and the Winter Soldier. estás cantando, pero no Heros. es la de Marvel ¿Qué ¿Qué? 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 Le Lecu dice que sí Ah, bueno, si Lecu dice que sí sí, venga eh, Vale, pues Falcon and the Winter Soldier eh, se ha estrenado este 2021 en, en marzo, se estrenó en Disney Plus y es la segunda serie eh, que ha hecho Marvel Studios para, para la plataforma no hemos hablado de WandaVision, ¿no? Eso os iba a decir, no hemos hecho podcast de WandaVision, pero bueno. Ya lo haremos. <laughs> no lo ha visto, o sea, que tampoco? Leku no se lo ha visto, sí. No, no, pero, pero sabemos por qué es: porque la protagonista es mujer y le gusta encontrar eso. Claro, es por eso. Por eso nunca hemos sí, hablado de ninguna película con protagonistas mujeres. No, no con Leku delante, hombre. Claro. Lo hemos hecho ahora, pregunta tonta. <laughs> sí, sí, de la saga Alien. De Alien, vale. vale. Eso ya son cuatro. Ya está, no hay argumentos contra mí entonces. No. Pero se, se, seguro que el protagonista no es el Alien. Claro, claro, el protagonista es. Puede ser. El, 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 el título de la película dice Alien. El protagonista es Michael Fassbender, incluso en las que no sale. <laughs> tiene razón. Eh, bueno, eso. Mm, eh, la segunda serie estrenada en Disney Plus por Marvel Studios. La segunda serie completamente. Introducida en el MCU, por así decirlo. Y bueno, esto, claro, como estos años no se han podido estrenar pelis, son las únicas secuelas de Endgame que tenemos, ¿no? Continuaciones de Endgame. Bueno, la siguiente fue la de Spider-Man. Bueno, sí, sin contar Spider-Man, sí, claro. Far From Home, claro, sí. Sí, el inicio de la fase 4 realmente ha sido WandaVision, porque Far From Home todavía cuenta como de la fase 3. Sí, sí, estaba la Y bueno, sí que es verdad que Falcon de Winter Soldier iba a ser la primera. Iba a estrenarse en 2021, perdón, en 2020, antes de WandaVision. Y al final, por motivos de, de. de hacerla, vaya, hubo un montón de retrasos para hacerla, que de eso voy a hablar luego también. Eh, pues se ha tenido que estrenar más tarde. Pero bueno, de WandaVision, si queréis, también podemos hablar algún día. Eh, Le no, porque no se la ha visto, pero. <laughs> y. Eso, bueno, iba a resumir primero para empezar. Como un poco. ¿En qué situación nos dejó Endgame? Sí, como bueno, de dónde venían los todo... personajes, por así decirlo, de claro. Falcon y de Winter Soldier. Eh, a Falcon nos le introducen en la película Capitán América y el Soldado de Invierno eh, como un ex paracaidista que luego nos enteramos que no es tal cual paracaidista. No, era, era un, era un nunca piloto? nos dijo que piloto. No, 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 no 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 era piloto. Di, de hecho di, Capitán América di, dice di, no para... me dijiste que eras que eras piloto. Y dijo él nunca dije piloto. Porque no es piloto. Bueno, no, eh. no, no, pero fue, fue eso. Él creía que era piloto, pero por porque, sí, porque dijo él... que perdió a su compañero de cola. Sí, y cuando ¿no? le introduce. O sea, a los, a los cuando se... ¿no? Sí, sí. Y cuando se presentan, dice algo de fuerzas aéreas y tal. Y como luego dice lo de la cola, pues el otro piensa que es piloto, sí. por eso, no para que distas, no piloto. para que listas, verdad, sí. Y, y eso le ayuda al final en la batalla contra, contra Hydra, en lo de los helicarrios. Eh, luego le volvemos a ver. Por ejemplo, en Vengadores 2 no le vemos al final solo. Al principio y al final, pero unos Ant Man, la 1... Es verdad, le volvemos a ver. Es verdad. para que aparezca en Civil War. Efectivamente, que Ant-Man le pega una paliza y Falcon dice, por favor no dejéis que el capi se entere de esto. Pero la semana pasada, ¿te acuerdas cuando decía, está contando a Luis sus historias y se pone... Sí, tengo un tío que escala paredes. Sí, porque él está buscando a Ant-Man para luego en Civil War eh, reclutarlo es el, el que le recluta es el, el único nexo de conexión que hay en Ant-Man con el resto de las pelis realmente porque si no, ¿de qué le iban a conocer en Civil War? Nadie. Eh, luego eso, le vemos en Civil War ya con un traje porque, bueno, es que esto es una cosa que yo no me había dado cuenta hasta hace poco pero en El Soldado de Invierno va en vaqueros el tío con claro, el traje de... no, ¿en <laughs> serio? Solo lleva la, las alas, ¿no? Va en vaqueros y camiseta. una camiseta como Kaki, muy militar. Pues no, no me he dado cuenta. Va en vaqueros, no tiene ni traje. Tiene las alas y ya. Eh, que eso es muy. O sea, eso lo hemos visto en los cómics, en el universo Ultimate, que era como más grounded y más realista y tal. Pero en la peli queda muy raro porque, por ejemplo, Capitán América lleva un traje, ¿no? Bueno, también es verdad bueno, que la peli. Sí, en esa se sacó peli, del museo al final, o sea que... Sí, sí, pero digo, en esa peli quizás en la que sí, mejor sí, sí. quedaría algo tan realista, ¿no? Porque es la más. thriller, tal. No queda ni tan mal. Bueno, luego le dan un traje así oscurito, con detalles rojos. Eh, le vemos en Civil War en el, en el equipo del Capi. Y luego le. Se, acaba siendo fugitivo después de Civil War. Con, se va a hacer misiones con el capitán y con Natasha y luego todo lo de Infinity War y Endgame que no voy a resumir eso porque no tiene tanta importancia Falcon simplemente bueno, participa en el asunto el final es cuando llegamos a la conclusión del arco de Steve claro pero dilo en plan no, pensaba no, que no, lo ibas a comentar no, no. vale 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 eh, al final llegamos a la conclusión del arco de Steve Steve de Viejo le entrega el escudo no a Bucky sino a Falcon y, y ese ahí justo justo donde prácticamente arranca la serie. Y nos damos sí. cuenta en la serie de que Bucky y el Capitán América ya lo habían hablado de dárselo a, a Falcon. Por eso, cuando es, aparece Steve, dice Bucky, ve, como que te está esperando. Sí, ya lo sabía él, sí. O sea, él, lo habían hablado entre ellos dos, porque la serie lo dicen. Bueno, la, la historia de Bucky es mucho más rebuscada, o sea, el resumen va a ser como muy por encima. Le conocemos como el amigo del, del capitán en, en el primer velado. ¿Durante la segunda? Sí, durante la segunda guerra mundial. El cor coronel era, No, general. ¿le era, sa era, sarge era sargento. Sargento, sargento. vamos a ver, ver David. Sargento. Es que yo no me sé los rangos, entonces me los sé por nombres. Yo no me lo David. Eh, Sargento es más eh, que capitán... Eh, 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 presidente. Presidente. Presidente Vacquibanos. Bueno, el sargento Bakibans, Eh. muere en la Segunda Guerra Mundial. Entre comillas. Pero luego se descubre que Hydra le, le pilló, le, le ensueró. Hi, hi, le, le pilló pero bien. Le pilló pero bien, <laughs> nunca mejor dicho. <laughs> le convirtió en el puño de Hydra y estuvo durante años haciendo misiones para... Para Hydra, vaya, el entre ellas, asesinar a los Stark. Asesinar a, sí, a los eh, Stark. Eh, vayamos un poco más rápido, sí. Sí, ah, eso, bueno. Realidad, le, le, le lava el cerebro, entonces es un super soldado mm. que controlaba mentalmente. Y le iban despertando y congelando como les fuesen gana. Como Tom Cruise en el episodio de, que es, de la que se avecina. Bueno. <risa> <risa> no sé de qué estás hablando, pero... A <laughs> <at> eh... <laughs> at <atar> le <laughs> 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 Bueno, que el... Por pues eso. Eh, y en, y después a... de Capitán América 2, eh, o sea, en Capitán América 2 se encuentra con este otra vez y al final de la película como que se medio libera, es medio, medio es consciente de que de que le estaban De que le están encontrando y luego ya se resuelve en, en Civil War, ¿no? Sí. Sí, en Civil War es que juega la, un papel Es casi el motivo de la Civil War. Es el detonante. Bueno, el detonante sí, Simo que... realmente, pero. Pero sí. Era, era cuando era fugitivo y Simon le, le eh, preparó una trampa. Y luego se hacen dos bandos porque le querían pillar los federales. Normal, se cargó el rey de Wakanda. Wakanda forever, niño. Joder. Y, y bueno, luego, es... acaba, después de Civil War, que esto es importante que se comenta en la serie como parte del arco de Bucky. Eh, él va a el Wakanda. Él va a Wakanda. Sí, el lobo blanco. Y se, se libera de, de todo el de lo que quedaba del control mental de Hydra se libera por completo y bueno después de Wakanda pues lo mismo que Falcon participan en Infinity el, el, brazo, Green, pero... el brazo de Vibranium yo creo que es importante recalcar el brazo de Vibranium es verdad Wakanda le, le da un brazo de Vibranium es que en Wakanda y dorado te... hasta los bolis son de Vibranium sí, sí, en... sí los, los cubiertos son de Vibranium en Wakanda claro eh, Para que, pa que, pa que los idiotas no se pongan a dar las cucharas, putos niños. Realmente, esto, esto, este repaso es importante sobre Tom Bucky, porque en esta serie hay un momento en el que él dice: Yo creo que es en el primer capítulo, con lo de la psicóloga, que dice: sí. He estado 90 años yendo de guerra en guerra sin descanso. Y el único momento de paz que he tenido han sido dos años en Wakanda, he estado solo con mi mierda. Y sí. es verdad porque. Con las él, es una cosa que pasa en el, en el universo Marvel. Que como las películas son los grandes eventos, siempre que aparecía Bucky era porque había algo tocho. Entonces, aparecía en el Soldado de Invierno porque tenía un trabajo que hacer, se parecía en Civil War porque todo iba sobre él. Y luego, ya en Infinity War y Endgame, pues se lió pardísimo. ¿no? O sea que es eso, ¿no? Él siempre ha tenido que estar. Y este es por fin un momento de calma que tiene. Y, y lo dice él, que él lo que busca es un poco de paz. Como un viejo de 106 años, vaya. Mm. Y bueno, esto es una cosa curiosa sobre Bucky. En, en los cómics era un chaval en la Segunda Guerra Mundial. Era un niño. Bueno, como, como la mayoría de los que fueron. No, pero me refiero. <laughs> no, sí, sí, sí. <laughs> pero en el universo cinematográfico de Marvel, oficialmente Bucky es mayor que Steve de edad. Tiene dos pero, años más es. o tres años más o algo así. Uh -huh. Y son amigos de la infancia y tal. Y yo creo que fue una idea muy buena, mucho mejor que, que fuese un crío, ¿no? El sidekick, básicamente tener la dinámica de Batman y Robin, sí. Claro, era, Bucky era el sidekick de Capitán América, es que eso mm -hmm. no hubiese pegado nada en una película como El Primer Vengador. En absoluto. Es que no tenía ningún sentido. Y luego para convertirle en el solda de invierno, sí que es verdad que si antes era un niño, es más impactante. Pero en los cómics es impactante porque pasaron 60 años o algo así, hasta claro. que volvió Bucky oficialmente. Pero aquí. Oh, cogiste un actor muy bueno para hacer de Bucky no lo vas a desperdiciar para hacer del sueldo de invierno. Además está claro que cogieron a uno que supiese hacer las sí, dos cosas, sí, sí. ¿no? Que, que, que esto iba. Que ya estaba pensado. Sí. No, no, Era en lo... Marvel no hacen nada, ni siquiera desde el principio no hacen nada sin una visión de futuro a la larga. Y no saben que. Ojalá, ojalá para que algo Lucas Films. <laughs> Bueno, ahora los llevan <laughs> prácticamente la misma gente, o sea que. A ver si. Sí. A ver si. Sí. Y comentar, ya que hemos eh, hablado de lo que era hasta la tercera fase de Falconet y sí. Bucky, que yo cuando terminó en Game, luego ya eh, veía películas de Marvel y me daba una pereza. O sea, ya, ya me daban hasta. No sé, Volver daban a tener meter... que esperar a todo ese build-up. No, hasta no, 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 el... no, no, no. A la no, siguiente no, no, gran cosa. Es... No, espe eh... no esperar, no esperar, porque Mar en películas sacaba Marvel como tres o cuatro al año. Pero era como que ya, como que me daba más igual, ¿no te quiero decir? O sea, ya, más claro. últimas sí, Sí, dale, Porque han pero... acabado los arcos de los personajes en los que está no, Simpetes. Sí, pero, pero, pero quiero decir, quiero decir, ya, no, no, ya como que me, deja, me dejaban de gustar. Yo decía, no, no me interesa verlas estas. Pero entonces lo que han hecho es cambiar las series y ciertamente, bueno, el formato que están sacando es más interesante. Es claro, que, si, lo, que si, de, lo que dice Si Leku hubiese sido es... películas, no hubiese ido a verlas. Ido es igual. que lo que dice eco es totalmente cierto. O sea, el... han acabado los arcos de los personajes que realmente eran importantes, ¿no? Iron Man Capitán América, tal. Y, y qué dices, si dijese vamos a hacer una peli de Falcon, la gente diría, qué puta pereza, Falcon. Uh, sí, el chaval va, es el, vaya, el que sale visto. por detrás que no, que a veces cuenta chistes. Entonces, sí. han decidido que en vez de hacer una peli de Falcon, van a hacer una serie donde se le puede desarrollar más. El, bueno, y encima se es que, te en cuenta, las la sacan Pero luego de dos, han decidido de hacer dos. una peli de Falcon. Claro, es que es, lo que es lo que yo iba a hablar al final. Lo tengo aquí en los apuntes al final, que era que lo que han querido hacer es. Hacer que las series Por desarrollen a los personajes, claro, que la serie lo desarrolle y luego ciertos personajes, porque no todos, eh, pasarlos al cine, que es lo mismo que ha pasado con Wanda. En Wanda su serie es, para desarrollarla, es como darle un origen, entre comillas, a la bruja escarlata para que luego pase al cine, porque Wanda va a ser un, un papel muy importante en, en Doctor y, Strange y, 2. Y, en Doctor y, 2, sí. y claro. otra cosa, si os, de, si os doy cuenta, primero, las series sacan con, en vez de un personaje solo, sacan dos, One Division y sí. eh, de Invierno y Falcon, ¿no? como para que tenga más ganche. Y luego, al final de cada serie, como que te los... Eh, es lo que tú decías, se han ido los chetos y te lo eh, O sea, se han ido los, los que, mola, eh, lo que molaban, los importantes. Sí, lo más relevantes. Es, los, los importantes, es como se han ido los más relevantes y entonces la serie está... Es para ganar fans, o sea, para que ganen fama. Fama, sí, es que no, ahora no me sé expresar. Y luego, como que te les citan al final: en plan, Falcon ya es el Capitán América, y claro, entonces, claro ya tiene más relevancia. Y luego, la Bruja Escarlata, al final desbloquea mucho poder por su parte y por el que le robó a gata. Y ahora sí que era la Bruja Escarlata, que era vamos, era como un jinete de apocalipsis. Claro, es, entonces, como, como... es como si le dieses una le... película de origen, pero sin volver hacia sí. atrás, en el estatus en el que están ahora mismo. Eso, eso. O sea, les han dado primero la fama, y luego al final de la serie les han dado como un plus. Para que ganen claro. importancia ya en todo el universo. Y que por para ejemplo, para cubrir huecos. Que por ejemplo, si, si Lecur no se ve WandaVision, cuando vea a Doctor Strange 2, no va a decir, uy, me falta aquí algo por ver. Porque va a ver a Wanda desarrollada, pero no es algo estrictamente necesario. Es completo, sea, bueno, si lo quieres te, para te, completar. Te lo diré cuando salga, Doctor Extraño, porque no creo que sí, Wanda bueno, sea el mejor ejemplo yo... para algo así. Es lo que creo, es lo que creo. Pero bueno, tú. sí. Ya. Bueno, y, ten y en ejemplo, cuenta que... Tú piensas en... en, la, claro. parte, la, en la parte de visión, o sea, la parte de Wanda no, porque es eso. Únicamente sí. haga, la historia detrás no, pero si, aparece, si apareciese visión o algo así, no se enteraría. Pero mm. sí que es que el personaje principal, como también pasaría con Falcon, tú a Falcon le no ves en su película, siendo el capitán América, pues vale, recibió el escudo y ya no sabes lo que pasó serie. con Falcon lo de es incluso más, o sea, es, es obvio. incluso más, porque al final de Endgame ya te están diciendo que va a ser el Capitán América, pero que no te hace falta ver la serie. Cuando veas Capitán América 4, cuando la saquen, él va a ser el Capitán América. Y vas a decir, vale, como en Endgame le dieron el escudo, sí, ahora es el Capitán América. Esta serie es un extra, ¿no? Un plus para desarrollar los personajes más de una forma más profunda. Y que esto es realmente... Una forma muy buena de hacerlo, sobre todo en el formato superhéroes, porque es, es literalmente un cómic. O sea, es como si las series fuesen los cómics mensuales y las pelis fuesen los grandes eventos. Los eventos. Uh -huh. Es una idea muy buena para eso. Porque yo me, yo muchas veces me he leído eventos de cómics, pues yo qué sé, Civil War 2 Y sale Falcon como el campeón de América. Pero no me he leído toda la serie de Falcon, pues no me hace falta. O sea, sé que Falcon es el Capitán de América. Y eso es lo que creo que están buscando con las películas, ¿no? Y luego, por ejemplo, eh, Loki, que es cuando que van a sacar la serie dentro la de poco. Siguiente. Sí, es la siguiente, en junio. Eh, ¿Te das cuenta, Loki está solo? ¿no? ¿O, o, ¿O va a haber alguien compañía? No, Loki dos... solo y además han claro, confirmado no, 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 oficialmente que va a haber segunda temporada. O sea, Loki no va a pasar al cine. El, el, el logo de la serie es horroroso, lo odio tanto. Las letras sí, a mí de Loki. No, no me, gusta me encanta. Nada. O sea, me gusta cuando es, salen es, es los esperoso. trailers en movimiento. Mola. A claro, sí. ah, lo de que van cambiando no, no. las letras. Pero cuando, solo el logo. Solo... Cuando estoy yo en Disney Plus y veo ahí la, el cartelón y veo lo de Loki Suite con esas letras, es que me, es tan repulsivo. Que lo, lo que digo es eso: Loki tiene confirmada segunda temporada. Porque Loki se va a quedar en formato serio, porque además, como va a ser sobre viajes en el tiempo, sí. dimensiones paralelas bueno, no, y eso. No, no pega, Escucha, no pega el, único, el vínculo grande de Loki es obviamente Thor. Y Thor está ocupado ahora mismo. Claro. Está ocupado haciendo su propia como, mierda con Loki. Como mucho. Los, alguna, mención, los alguna mención de cosas claro. que pasen en Loki en Doctor Strange 2. Porque va a ser del multiverso. Por natural, como... sí, eso mismo. Puede ser, puede ser. Bueno, no. Y va a haber conexiones porque han confirmado. O por lo menos por lo que se ha visto en el trailer, algo de relación va a tener con el villano Kang, que va a ser el villano de Ant-Man 3. Y parece ser que de gran parte de, el, de la fase 4 sí, o 5 y, y va, va a ser, ser el villano a ser importante. El de, fase, el de la fase 4, ¿no? Es que Kang no lo tiene... Para una película no lo desperdices Claro, y, y en Loki salen Las Cabezas de los Señores del Tiempo, que está relacionado con Kang. Eh, la chica que sale... Eh, ¿Os acordáis de la protagonista de Cloverfield Paradox? No me he visto nada en los Pues en el trailer sale nada. esa y han confirmado que esa es Rabona. Rabona Bonslayer o algo así se llama. Que es una princesa <laughs> que estaba casada con Kang en los cómics. Claro, no tiene, no va a tener nada que ver el personaje, pero vaya. Eso, que tiene conexiones, pero Loki se va a quedar en formato serio, por lo que parece. Normal. Y eso mola, porque va a ser. Es que Loki va a ser como una especie de Doctor Who del universo Marvel. O sea, <laughs> tiene <tío>, buena pinta. <laughs> Esto... Eh, sí. quiero, quiero un momento que nos volvamos a centrar en, en lo que En nos Falcon, ocupa. por favor, sí. Y quiero, y quiero hablar de, del elefante en la habitación. Espera, 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 es espera, la... espera, espera, espera antes de que lo digas. Dispare. ¿Lo de racismo? No. No, eh... no. Bueno, no, mejor dilo, mejor dilo primero, sí. Vale. Eh, esta es la. Espera, serie... espera, 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 antes de eso, antes de eso. ¿También ¿Tiene patatas? No, para Vale, va a de perfecto. Deja eso de fondo luego cuando lo montes. Se va a escuchar, así Esto, a ver, eh, esta es la serie. Más que la serie. Este es el contenido de Marvel que, que más esperaba de aquí a. Pues a saber, de lo que más esperaba, punto, directamente. Sí. Y me ha decepcionado terriblemente. Porque bueno, probablemente. Precisamente es que... porque, dejado... porque o, o, era o lo parte. que más esperaba. Pero tengo problemas pr prácticamente con todo salvo con Baki. Con, con el personaje de Bucky, tengo problemas con prácticamente todo con, con es que la con narrativo con las programas, te... con, con... casi todos los personajes son o sea, qué casualidad que, que, el, único que no te, el único que te gusta es el que era un ex exagente nazi. ¿eh? Sí, fíjate que es curioso. ¿eh? El, el, lo que iba a decir era... O sea, te he dejado decirlo porque sabía que ibas sí, a decir sí. eso. Iba a decir, para, para Chapo también, porque yo no sé lo que piensa Chapo, que qué os había parecido en general. Si sí, puedo contestar a Chapo ahora. Me ha gustado más de lo que pensaba. O sea, yo quería que fuera Bucky el Capitán América porque los cómics tenía más... Eh, eh, Estoy espeso hoy, ¿eh? no, Es que le he, hecho, le, le, le he metido tan repaso. El, a, 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 le he metido tan repaso al Tarín al NHL que es que ya no me queda. <laughs> sigue con eso. <laughs> eh, que tenía ganas de que fuera Bucky porque Bucky en los Comics triunfó más que Falcon. Yo, no, sé, pensaba, no estoy de acuerdo, ¿eh? Bucky en los Comics fue un pésimo Capitán América. Estoy hablando yo. Vale, perdón, perdón. <laughs> Tienes razón. <laughs> me, me pegaba más Bucky porque es como, vale, Falcon tiene alas. Con el escudo, no sé qué va a hacer. Al final de la serie me ha gustado bastante como, como lo ha ideado todo. Y no sé, me pegaba más Buggy porque era el, el que acompañó a Steve. Es un soldado de mil batallas. Y me, no sé, me, me pegaba más. Uh -huh. Pero eso. Pero después de ver la serie, sí, me convenció bastante. ¿eh? Es que el, tra creo... el, traje, el traje y las pirotas que tengo con el puto. Creo el puto que. Sala, creo me creo que bastante. Principalmente la serie está muy centrada. Además de para gustarle a la gente friki como yo. Para convencer a la gente que no estaba convencida al final de Endgame. En sí, sí, sí. To totalmente. Eh, toda la gente que pensaba, no prefiero que sea Bucky, o directamente no quiero que sea Sam. General, a creo a eso, que esta no, serie sí, va mucho una, sí, en sí, sí. una dirección a convencerte de eso, ¿no? La, la, la serie es, bueno, que cojones, pero si lo vemos en la última escena, si no me equivoco, sí. es el título cambiando de Falcon y de Winter Soldier era... El Capitán American, América. La, sí. o sea, la serie es el viaje de Falcon que es claro. otra de las cosas que tampoco me han gustado tanto porque ya te digo que quizá lo único que que, que encuentro bien que encuentro no, sin fallos es el personaje de Bucky pero el personaje sí. de Bucky como tal ha tenido poquísimo Hemos ha tenido un poco de exploración en los do primeros dos capítulos o tres y luego completamente relegado y... en los primeros no, dos no, o tres no, no, no yo creo que ha sido en los dos primeros sobre todo las charlas con la psicóloga como trata sí. con el con el señor coreano o, o, o asiático. Y, sí, y en el en el No, en el segundo y, y no. La, Yo os digo en el tercero, que es en que tiene... el de Simo. Sí. En el tercero. Claro, su relación con Simo es lo que más, lo que más claro. le hace desarrollar en este. Y la... luego el final, el final con Simo también me parece un momento también de desarrollo está muy de aquí. Pero pero sí. tiene un par de momentos al principio y luego un momento al final que ni siquiera es final final, porque lo sí. sí mismo ocurre bastante antes del, del propio en El, final, nada, en, el la serie. en el anteúltimo. Entonces, bueno, sí que es verdad que el 5 realmente es el... es el O sea, es como el... Sí. Donde se congregan todas las tramas para que el 6 sea el final de fuegos artificiales, ¿no? Uh -huh. Por oh. eso sí, por eso va aquí, se luce al principio, y luego en el 5, que es como donde, donde intenta cerrar la trama. Pero, pero vamos, todo lo demás lo encuentro... O flojo, o con fallos evidentes, o, o... vamos, que, que me acabo decepcionando. Y probablemente la, la, la culpa es de, de la expectativa que yo había cargado de, de la serie. Probablemente no, no sea. Soy soy muy. ¿Cuál sí. es? Quisquilloso. Eh, sí, tiempo, claro, claro, no. Y, y eso pasa mucho con muchas cosas. Que vas con unas expectativas muy eh, altas. Sí, o y, que... y, y me doy cuenta, pero de verdad es que hay, hay cada cosa. Me sobraban. Bueno, los, los, los villanos... Es eh, que yo iba a decir... Me, me absolutamente. Podemos hablar primero de las cosas que nos gustaron, porque yo tengo alguna apuntada. Sí, sí, sí. La porque... primera, que es muy, muy rápida, Estamos si me bien. dejas comentarla antes de que hablemos de los villanos, es eh, vaya baiteo con la máscara de Cimo, ¿eh? no sale casi sí, sí, joder sí, sí, qué baiteazo! Sí. nos lo comimos con patatas <laughs> to to o sea, totalmente se la pone en un momento y se la vuelve a quitar y se ya. la pone se no, la pone para explotar una cosa a distancia y se la quita se la pone para dar un <laughs> ¿Por par de qué boteles? hizo eso <laughs> unos containers disparar a los tíos y se la quita es y y se... además el, el cómo sí. está construido toda toda esa todos esos planos hace que quede completamente ridículo Totalmente. Sí, porque se la pone y se la quita muy seguido. Es que no tiene, ¿Sí? no tiene mucho sentido. Sí, no, y mira eh, que la máscara está eh, muy eh, guapa, ¿eh? La máscara mola muchísimo. Está muy bien hecha. Sí. Pero. Eh, y otra cosa sobre la máscara de Cimo es: a mí me han enseñado un concept art que sale cimo con máscara y con espada. ¿Dónde está la espada de Simo? Quiero verla. Quiero verla, tío. La próxima vez que salga, no sé cuándo volverá Cimo. No sé, no vol, tengo ni idea. suerte pronto. Volverá, suerte pronto. volverá, vol vol volverá seguro. Tienes... Le quiero, con máscara y con espada. Mucho tiempo. Sí, no pasará, pero <laughs> lo quiero. Antes, antes que hablabais de Bucky, que se me ha olvidado cortaros. Sí. Que Bucky está todo el rato en la serie eh, eh, intentando explicar a todos de que ya no es el sonda de invierno. a sí. Bucky Barnes. O sea, todo el rato en plan. Cuando hizo la enmienda, la primera se pone: Hola, eh, Soy Bucky Barnes, ya no soy el sonda de invierno, ya no pero para ir", no sé qué. O sea, no quiere, nunca, o sea, lo está todo el rato detonando que ya no es el sonda de invierno, lo dice. ¿No? La serie se llama Falcon y el soldado de invierno. Sí, no, espero completamente no... que al final de la no. segunda temporada eh, tengamos la misma escena de Capitán América y el soldado de invierno, pero que pasa a ser Capitán América y Bucky. No, pero, es que, Bucky, sí que está, es... Bucky está todo el rato. Ya no soy ese asesino, ya no soy el soldado de invierno. Lo dice todo el rato y es que es eso. Intenta, sí, pero intenta sí que es verdad que, que, que la última... O sea, lo de que al final ponga Capitán América y el soldado de invierno no me pareció tan mal porque la, la última, el último momento, la catástrofe final de Bucky... Que es la escena con Simo en el memorial. Uh -huh. eh, él habla sobre aceptar su pasado y no olvidarlo. Para no volver a ser la persona sí. que fue. O sí, sea que sí, sí sí que sí que no me parece tan mal que conserve el nombre ahí del Soldado de invierno. Pero sí vuelve. No se llama a sí mismo el Soldado de invierno, pero está hablando de, de aceptar su pasado. Y lo. Y. y vivir a... con claro. Y. Pero sí que es verdad que si vuelven a hacer. El pues Capitán América 4 no se sabe si se llamará. No sé si se va a llamar Capitán América bueno, claro, algo está, o no sé. Pues temporada, pero no, va a ser película. Película, sí. O no sé si... Igual Capitán América se queda con película y va a quitar una serie. O alguna... Es que no se sabe qué van a hacer realmente. Pero sí que es verdad que me gustaría que fuese Capitán América y Bucky Porque queda muchísimo mejor. O sea, a me gusta más, por, por lo menos. Mejor. Capitán América y Baki, es que suena muy bien. Lo que no quiero es que pongan Capitán América y Lobo Blanco. Porque eso me parece que queda fatal. Pero bueno, eso lo he leído por ahí. Me <laughs> es parece que queda fue horroroso. Fue, fue bueno, que hay un momento en la serie que Falcon le dice... Dos años pan, en Wakanda pan, y ya pan, te panter crees Pantera Blanca. Y le, de hecho, era el Lobo no. Blanco. Y el otro dice, ¿qué? Y, y la tía le llama, la de Wakanda, cuando le ve, dice... Hola, Lobo Blanco. Sí, sí. Por, porque en, en, en Infinity World se pone... Hay que, eh, hay que despertar lobo blanco o algo así. Y le lleva, cuando le lleva el brazo a Bucky. Sí. Dice, lo dice. Sí, es cierto, ya lo mencionaban. Sí, sí, sí. Sí, en, en la poscritos de Black Panther, cuando le dicen. Eh, sí, esa, esa. No era, no era los niños que... le llaman lobo blanco corriendo por ahí. Eh, vale, pues si queréis, nos metemos en lo, en lo que decía Leculo de los villanos, porque hay mucho de que hablar ahí. Bueno, no, me ha gustado por... la vuelta que le han pegado a... Espera un momento, un la, momento. Espera, la... espera, espera, espera. No, 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 no que yo creo, sigo. Creo que conviene <laughs> por, por tener, por tener un, un semblante de orden empezar por cómo encaja la serie en la... en el universo del MCU. Y es que no lo hace. No, no, Bueno. La, sí. no sí, ¿vale? la, eh, la última pieza de contenido, bueno, la anteúltima pieza de contenido del MCU que hemos tenido es eh, Falcon Home. ¿Qué parte de la realidad que se nos enseña en el soldado de en Falcon aparece en Falcon Home? Absolutamente nada. De, de, la realidad post-lapso que se enseña en la peli ah, y en sí, la serie. Sí, 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 Tiene doble delito cuando Falcon Home es un viaje por Europa y lo de Falcon se supone que lo estamos viendo en diferentes países de Europa de Europa pero, del este sobre todo pero de Europa. sí pero espera porque es que en este después, caso no 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 en este caso el problema viene de Far From Home y no de de Falcon no, por, porque por, por, por supuesto porque es sí, pero el bien. problema el problema fue que, que la, que la, que la haya ido bien claro el problema es que la peli es escrita para spider-man sin pensar en el universo y como la sacan claro. después de Endgame tienen que meterlo del lapso Claro, pero, pero, pero o sea, ya creo que sí. una, una discontinuidad en la, sí. en la esta. Y, y lo encuentro, pues, eh, una cosa... Charing, eh. Vamos. Eh... Claro, depende, es por, el, es por el tono de la película, son dos tonos muy diferentes. Eh... Capitán sí, América sí, es todo... Sí, tan, sí. Perdón, Spider-Man ha estado tan feliz y tan happy de vacaciones por Europa, mientras que el otro va sobre refugiados, sobre pero... tal, todo eso... Te iba a decir... Sí. No Spiderman ¿cuándo te, cuánto, eh, cuánto, eh, cuánto se desarrolla después del lapso. Es que yo se... creo que Spider-Man es sol, solo dos meses después del lapso. Y esta sí, es imagínate. seis meses después del lapso. Es mucho tiempo más. Es, hay, hay, hay una no, dicotomía sí. entre ambas realidades, entre las realidades que muestran ambos medios, que es ridícula. Y no, y, y estoy de acuerdo que la culpa es de Spiderman porque muestra algo completamente irreal. Aparecen de vuelta cuatro mil millones de personas. Y, 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 y se soluciona así, que no se de dedos, en dos meses yeah. estamos todos felices y haciendo viajes por Europa. Y además, bueno, pues, y, y, perdón, y además que las las veces que perdonado. enseñan el lapso, que solo es en el vídeo del principio, lo enseñan mm. como una broma, en plan, lo enseñan es como una, una coña, bomba, dicen, una mira, Comics han aparecido San, tal y, y las dos únicas veces, o sea, perdón, la única vez que hemos visto, en Falcon hemos visto las consecuencias, pero no hemos visto ningún flashback de cómo vuelve ni nada. Pero en WandaVision sí y vale, es eh, uno de los problema. mejores momentos de la serie porque es pura tensión, puro miedo gente volviendo, no saben lo que está pasando la gente corre, se chocan con gente que está apareciendo y en plan, es ves las dos cosas y dices, no tiene sentido que en Far for Home se lo tomen a broma, porque se lo toman totalmente a ah, claro, porque es una peli de broma no es una peli de cachondeo claro, claro. pero, de hecho yo me reí muchísimo con esa escena cuando la vi en cines la escena de ellos volviendo, los de la banda sí. volviendo en mitad de un partido de baloncesto Buah, esa escena me hizo mucha gracia pero sí que es verdad que choca mucho si lo ves con las otras de las otras series. Y quería decir que mmm, hablando de For for Home, me he acordado de los Crit. ¿Eran Crit o grid ¿Cómo se llamaba? Los Creed los, los, Vale. Es, los scrolls. Los scrul Eso, los scrul Coño, coño, tienes que lo, lo, Los, los Crit eran de Superman o no, bueno, da igual. Eh, los esos, los Scrolls. Eso, que al final sale. que está eh, Samuel Jackson. Nick Fury de Furia en el espacio con ellos Sí. y me acuerdo, pensé por un momento que salía en esta pero no eso, eso aparece en Wandavision, es que, al el final, WandaVision la, sí. la, que al final la astronauta sale en los scrolls y dice, quiere volver al espacio y a mí eso me moló un huevo porque claro, después de eso dijimos ¿qué le ha pasado o sea, a, a pero, Nick Furia? o sea, sí, ¿qué pasa con es, eso? pero eso es de, eso es de Wandavision Sí, bueno, pero es que me he acordado, pensaba que era de, pensaba vale, que vale. Era de Falcon Pensaba que era de Falcon y el Sol de invierno Y era no, ah, no. no de Wanda, bueno, lo comento que yo lo he pensado Que eh, bueno, eso se retoma en En la serie de Secret Invasion que están preparando ¿A que hay una serie de Secret Invasion? Van a hacer una serie de Secret Invasion que la va a protagonizar eh, Nick Furia y Talos Y, 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 ¿Y, ¿Y va qué? a conectar Con Capitán Marvel no, no. 2 Que creo y, que y, sale y, después, y que, y que más... la serie no antes que más? Bueno, imagino que saldrá Mónica, es la de Wanda. ¿No, no, no has dicho Talos, Nick Talos. Furia y Talos Talos es el Skrull ahí? que le está sustituyendo en Far From Home. Mm. ¿Te acuerdas que es el actor que hace de Ro el de Rogue One? ¿No te acuerdas de ese actor? No. Eh, ben Mendelssohn. Men algo así se llama. No sabes, ¿no? <laughs> no es el que sale en Rogue One. Es Krennic, es Krennic, ese es. Sí, 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 sí ta... pero que, que no sí, me acuerdo eh, el nombre del actor. Me, me estaban diciendo eso. Pues creo que se llamaba Ben Mendelssohn o algo así. Me están diciendo que salía en Rock One y yo, sí, sí. Es el, es el que parece que va a ser el malo en Capitán Marvel, pero al final no es malo. Pero no, que es el bueno. Es el bueno. Y, y es, eso se retoma en Secret Invasion. Que conectará con Capitán Marvel 2, pero no sé cuál viene antes de las dos. Creo que no está confirmado, no tiene fecha ni nada. Eh, nos estamos desviando otra vez, por si no os habéis dado cuenta. Por si Siguiendo... queréis... Vale, ahora hablando de, de del contexto principal de la serie, que es eh, el, la situación post-elapso. Eh, eh, los malos... El, o los malos inmediatos, por decirlo así, porque luego tenemos todo lo de la gente del poder y demás. Claro. Son un grupo de terroristas, los. En español, por favor, David, que no. Sin banderas no sé lo... los llaman en español. Sin banderas, sí, es que no. Bueno, los sin banderas que eh, quieren volver a. Eh, quieren que las cosas vuelvan a como eran durante el lapso. Principalmente eh, porque... el 90% de la serie no te estás enterando bien de lo que quieren. Porque no te lo están es... explicando bien. O sea, no te lo están las explicando. Vuelvan, <laughs> ni bien a, ni mal. Durante el lapso. Su lema es un mundo, un pueblo Sí. y, 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 y bueno, lo, lo, lo odio todo respecto a ellos. No sé es cómo le, decirlo. Los Flashmasters o sea, son... Bueno, eso imagino que estamos de acuerdo los tres. Es lo peor de la serie. Creo eh, que no, estamos pero, de acuerdo. Los no, no. no, no, no. no creo que sea lo peor. No, eh, la subterránea del puto barco. Que Joder, de... el barco pero es algo muy puntual los flags están en todos los capítulos sí pero porque pero bueno, la subtrama del barco a mí me gusta muchísimo función. más que esto sirven una función los flags por penosos que sean al, a, al desarrollar esa función a mí la subtrama del drama, barco, barco me, me gustó bueno en me, bien, me parece que cumple una función, función o sea... drama humano a David le gusta claro a mí humano. me gusta perdón tú un no, te... cuético ridículo lo odio en bueno, fin, bueno los espera Vamos a ver. Ya... Su objetivo es que las cosas vuelvan a como eran durante el lapso, vale. Y van a conseguirlo eh, poniendo bombas contra una organiz... o atentando contra una organización que está intentando relocalizar a todas las personas que. a los ahora nuevos 8.000 millones que han aparecido en la Tierra. Vale, ¿qué cojones? Es que, a ver, para empezar. En el primer capítulo, que es cuando te los presentan muy por encima, eh, Torres, que es el compañero de Falcon dice. Que también son... absolutamente. No, no. No, con Torres ni media, chaval. ¿eh? Bueno, la tenemos, ¿eh? <laughs> La tenemos. Eh, Torres dice que el Dice. La frase es la que has dicho tú. Quieren volver las cosas a como estaban durante el lapso. Pero no te dicen. Cómo estaban, en plan, no sabemos cómo estaban durante el lapso, porque no, no pero o sea, bueno, sabemos tiene... que faltaba la mitad de la población, pero no sabemos. El lema ridículo de un mundo y un pueblo te quiere dar a entender que, que el concepto de identidad nacional desapareció durante el lapso. ¿Cuánto duró el lapso, David? Cinco, cinco años. Cinco, cinco pero, cinco pero, años sí. aparece de toda la tierra el concepto de identidad nacional y toda la gente empieza a poder moverse como queda. No tienen. Los gobiernos que quedan durante el lapso no intentan establecer ninguna clase de control sobre quién entra, quién sale de sus fronteras. No. no es que por lo que, es, que intentan explicar que en la serie no es que eso. No es... nada de eso. No, lo que no intentan explicar, pero luego, como en cuatro capítulos después, porque no explica el al principio, es que durante el lapso como en muchos países estaban faltos de gente, eran menos permisivos con las fronteras y no sé qué. Pero tampoco sí. es acorde a lo que están pidiendo ellos. Claro. están pidiendo. O sea, están pidiendo como el extremo. Que luego, luego tienes conversaciones como no, eh, Carly diciendo no, porque yo no soy un extremista, no. no sé qué. Hombre, no hay ¿no? Hay yo, que, yo creo que sí. <laughs> yo creo que bueno, un poco vale. sí. Eh, los flags masters además sufren eh, como organización. Debido a su cúpula, vale. Eh, su cúpula consiste en la pecosa, ¿Sí? en un coletas ¿Sí? y, y en otro tío que le matan a tiros en Berlín. Estos. Y otro que no había. De, y de alguna manera, que te lo gentean porque te dicen, ah, yo es que fui, fui guardaespaldas de no sé dónde en. Madrid. Recuérdame el nombre de la ciudad? De... Madripur. Madripur. Yo es que fui guardaespaldas de alguien en Madripur. Vale, y se supone que de ahí tienes tú. Que en la azar, porque no lo dicen, que estos adolescentes le robaron a un jefe mafioso una serie de viales con suelo de super soldado. Bueno, adolescente solo es ella, el resto tiene 30, no. 30 tacos mínimo. Me, me la come. Estos adolescentes <laughs> le robaron. A un, ¿Te la come el adolescente o los no, tíos de 30 años? No, fleco. chapo, por ahí no vayas. El, eh, sí. Y, y no. luego tienen una relación rara con el. Eh, Power Broker, para el Porque, sí. como que está continuamente dándoles ultimátums. Oye, venga, volveros. Oye, venga. Sí, sí, pues, es... a ¿De, de chicos, Chicos, que, que os, da os da perdono, esto? eh. Cuando Yo queráis. El, el plot twist obvio, que es que eh, era muy obvio. Que esta... Era esta, era la Carter, gente poder. Era. ¿Qué, qué era lo Entonces, que os quería comentar? Con, con la pecosa. Espera, este, antes de que comentes eso. Que, bueno. sí que sin dejar claro. ¿Cuál era el objetivo de Carter? ¿Esperaba que volvieran a ella ahora que son super soldados? O pero, sea, no entiendo cuál era. Es que te ha saltado claro una cosa que, que le hace tener menos sentido: es que cuando hablan con, 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 lo, con el del suero, con el que crea el suero, dice que la gente de poder le financió, pero luego le dijo que no lo quería. Y luego, después de eso, lo roban y la gente de poder quiere que los que lo han robado trabajen para ella con el suelo, Como, pero entonces ¿por qué dejó de financiarlo? En plan, no los quería, pero luego sí, luego sí, quería que es, la gente que se lo había inyectado volviese a devolvérselo, pero ya no era suyo, porque dejó para, de financiarlo. Empezar, tengo un problema ya de por sí con la premisa de, oh vaya, tenemos super soldados sueltos, ¿por qué civil war otra vez? ¿Es civil sí. war otra vez. Eh, y bueno gracias a eso aparece Simo me, me, me gusta me gusta Cibre. por lo o menos sea, no tengo un problema pero es, pero es repetirla exactamente la misma hay, hay unos eh, super por ahí sueltos no podemos permitirles que hagan cosas malas ya está esa, esa en esto si, si no llegas por esos no apareces eh, Simo sí bueno además vale, Simo me... tiene conversaciones muy interesantes sobre los super soldados eso no está bueno Habla, pero es lo de único Simo. que Óptico... espera, espera no de Simo... antes de que digas nada de Simo espérate eh, okay. sobre los flags eh es que a mí lo que me se me hace muy raro es que no te bueno aparte de que no te cuentan casi nada de ellos porque no te, no te lo cuentan tal cual como que vas descubriendo cosas poco a poco y no conectan bien que es lo que estamos lo que hemos hablado la justo ahora la adolescente está triste porque eh, su madre está enferma y en lugar de a a Ay, un, de un mafioso no es que mira bueno, sí, aquí, ver, aquí es donde entra sí. aquí es donde entra la famosa trama que han cortado porque Primero, la primera vez que vemos a los flash Smashers es robando vacunas. ¿Vacunas para qué? No se sabe. Luego, cuando muere la señora esta, que no es su madre, es como la que cuidaba a los huérfanos y yeah, tal, ¿no? Sí, que sí, era como sí. una madre para la comunidad y no sé qué. Con la cual hay un fallo muy grande, porque cuando la vemos por primera vez ya está muerta. No, ahí pierde toda la potencia de su muerte, en plan... Claro. Si nos lo llevas a presentar antes o nos presentas a Carly eh, queriéndola me mucho, tanto, claro, estaba o... en la otra punta del mundo robando suero. Vale, bien, y, luego, y luego el tío explica el de las vacunas con lo que os estuve contando, lo de Lady Ar, que se nota que está puesto por encima más tarde en postproducción. Dice sí, que, la señora, sí, sí. que la señora se murió de tuberculosis. Las tres veces sí. que lo nombran es como fuera de cámara, y, y en plan, ahí se supone que había. Se, chavo, se está viendo un perro. Sí, Es el perro también que estoy jugando con él. Ah, vale. Eh, vale. Y eso que lo de la. <laughs> lo de la tuberculosis es algo que han puesto después porque seguramente tuvieron que eliminar una trama. En la que esa señora moría de un virus. Para el sí, que supongo claro. que serían esas vacunas que estaban robando el principio plan, si empiezas a, a rebuscar, conectas cosas, pero eh, dentro de la serie están. Que les con, daba igual. Tico, existe es caótico. Ese caótico, sí. Les daba igual, pero a nosotros también, lo de la tía, esa, la verdad. No, o sea, yo creo que, que han cometido un error de, de prioridades. Porque, o sea, aparte de que en las, sobre todo pelis y series de superhéroes, o sea, productos de superhéroes en general, siempre una, gran, una parte muy importante tienen que ser los villanos. A un héroe, la grandeza de un héroe la define la grandeza de su villano, y eso es un hecho. Y, y lo sabemos por personajes como Simon que aparecen en esta misma serie. Uh, Civil War tiene uno. O sea, porque en Marvel ha, ha habido pelis con villanos muy flojos. Pero llegó Civil War y era ¿no? como. Si, si sí, piensas. sí. O sea, de hecho, la primera película que empezó la nueva ruta de Villanos guays fue Civil War. Y es de hace sí. cuatro años. Esa película, cinco. <laughs> eh, el, y. Y eso lo sabemos, que un producto con un buen villano suele ser mejor. Pero en este han intentado, aparte de que estaba más centrado en desarrollar al protagonista que al villano, han intentado ir por una zona de. no. no hay un villano definido porque los grises no, y por, tal por, y no les bien, ha salido lo que está bien. Haciendo los pack smashers, salvo claro. que lo que están haciendo ni está bien. Ni, ni tiene el más mínimo sentido, ni y están abogando por el por el genocidio de 4.000 millones de personas. No, además de que, que lo que... A como eran cuando murieron 4.000 sí. millones de personas. Entonces, lo que, lo que están ¿cómo, haciendo... ¿cómo, tiene, cómo, ¿Cómo se puede argumentar que tienen un punto, aunque sea moral, en absoluto? Como, es que es una forma malísima de argumentarnos que lo que está haciendo está bien, además de que no lo está, porque ves que las... Como que los compañeros de Carly no están muy de acuerdo. Eso se empieza a no, ver cuando pone la primera bomba. Sí. Y luego encima viene Falcon y dice: No, déjame hablar con ella, porque lo que está haciendo no está tan mal y no sé qué. Y es como, bueno, no sé yo. E igual eres el único algo, que, algo, que piensa eso. eso es otra, por... cosa lo que ha herido muchísimo al personaje de Falcon. Es que literalmente lo compra. Comprado, compra dos cosas durante la, esta. Compra todas las gilipolleces que suelta la Pecosa. El discurso que tiene al final de serie con el senador es de risa, es lo que está diciendo un niño de cinco años. Ah, no, a mí ese discurso me flipó y me parece buenísimo. Es, es, lo encuentro terrible. Y luego, que hablamos luego, si querés de ello, le compra todo, todo el rollo a, a Isaya. Mira, sí, es que, es si te que el vas a meter con es que... Torres Falco... y con Isaya, Falco... me levanto no, y me no, voy. No, 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 no. Me luego, levanto lo y Torres me voy. es latino lo, y Isaya lo, es lo, negro. Podemos hablarlo, lo, lo hablamos luego porque antes quiero hablar de Simo, que, que es más inmediato, pero que, bueno, lo dejamos para luego. Simo, eh, es con diferencia lo que más esperaba de, de, esta, de esta serie, porque es el mejor villano del MCU. Y no sí. solo es el mejor villano del MCU, es el único villano del MCU que gana. Y que ha hecho, y que hecho Carlos. Eh, y tengo un problema con Simo, otro problema de, de coherencia de la serie con el resto del MCU. Y es que. Bueno, Thanos el... gana gilipollas en Infinity War, gana. No, porque acaba perdiendo, entonces no gana. Claro. Sí, que gana. Eh, no, hace el pierde en Infinity no. War? No. ¿En Infinity War? ¿Y luego qué pasa después del chasquido? Le cortan la cabeza. Eh... Le cortan la cabeza pero, pero, y luego no, van a, es, viajan al si pasado revieres, y ganan. Es, o sea que no, eso es, no ganan. Eso, pero eso es, eso es en Endgame. Pero no gana, Chapo. No, no vamos a discutir sí, esto sí, ahora. Sí, sí. Continúa, sí. Consigue, consigue, consigue su objetivo. Y Simo, Simo acaba en la cárcel. entonces Simo ganó. Consigue su objetivo y de qué claro, le sirve. Lo, si luego objetivo, lo revierten. El objetivo de Simo no pasaba. El que él acabe en la cárcel no arruina su objetivo. Sin embargo, el Thanos tiene su objetivo arruinado. Bueno, que no Simo, igual, Simo rompió a los Vengadores y ¿Claro? de hecho es, es el hecho de que Simo rompa a los Vengadores lo que permite. que... nos gana. Rompa. Es que no tiene sentido, Chapo, lo que dices. En fin, a lo que voy. Eh, un, un error de coherencia. El Simo que se nos presenta en las películas, en, en la película, en Civil War, eh, no tiene nada que ver nada con el Simo de los cómics. Es una de las películas, no. es un fulano de operaciones especiales de espionaje de Sokovia que está buscando vengar la muerte de, de su familia durante los eventos de, de los Vengadores 2. Y eso es lo que lo hace tan buen villano. Es un tío, es un fulano que consigue acabar con los héroes más poderosos de la Tierra. Y en, y en Falcon se nos prometía al simo de... a un simo que se aproximaba mucho más al de los cómics. De hecho, que era directamente el simo de los cómics. Y yo esperaba que fuera una evolución progresiva del simo que se nos presenta en la peli al de los cómics. No, te dicen que directamente el simo de los cómics y, y el de la peli eran siempre el mismo. Simo siempre fue noble, Simo siempre tuvo todos los recursos que tenía, pero en ningún momento los usó en, en Civil War para nada. Simo siempre que... Eh, cómo era esto eh... por dios cómo se me ha podido ir siempre que Simo es un tío que lo sabía todo de idga pese a que tuvo que ir si lo tuvo que ir a sonsacarle información a un tío de idga para luego poder sonsacarle más información a baki para poder ir a la ubicación final de donde estaban los supersoldados o sea te dicen cosas que no encajan con, con el simo que se nos ha presentado antes. No, pero lo de Hydra yo creo que es al, al, a la inversa de lo que tú dices. En plan, sabe sobre Hydra por, por eso. No sabes sobre no. Hydra antes de eso. No, claro, pero te dicen. Porque es, es una forma. Creo que es una forma muy bruta me de meter a Simo a la serie. Ah, bueno, hay supersoldados, soldados. Eso significa que Hydra está de por medio. Eso significa que hay que ir a hablar con Simo. Eh, vale, a ver. Simo. Sí, es, una excusa, es una excusa y punto. Sí. Simo sabía de Hydra lo que leyó. Eh, lo que le sonsacó al fulano al que interroga al principio de Civil War, y luego lo que le sonsacó a Baki, que era solo la ubicación de las estas. No se nos ha dicho en ningún momento, como espectadores, que Sipo sepa más de Hidra, mucho menos que sea un experto en Hidra. ¿Me, ¿Me sigues? Sí, entiendo lo que dices, pero en mmm, plan, lo puedes haber. Perfectamente, o sea, no es, no quita una cosa, no, no quita la otra. No, no por, eh, exacto que quita, porque entonces le quita toda la gracia a que Id, a Hydra como organización que ha estado encubierta durante más de 50 no, años. Tú cuando. No, pero a ver, des... mira, entre entre Winter Soldier y Hecho Fultron hay un año. Y entre of Fultron y Civil War hay otro año. Hay dos ahí. En Hecho Fultron es donde muere la familia de Simo. Y ahí Simo empieza a investigar sobre Hydra. Cuando Simo va a sacar la información al tío de Hydra, al que hace lo del agua, eh, él ya sabe que Bucky ha matado a los padres de Tony Stark. Entonces ya sabe cosas sobre Hydra, ya estoy investigando. Porque en Winter Soldier, aunque Hydra fuese una... Esta secreta, en Winter Soldier lo, lo la, Viuda negra, su... la vida negra... Eh, ¿sí? Efectivamente. Entonces todo pero, lo que sabe pero... es de eso. Claro, pero entonces todo el mundo es un experto en Hidra, porque todo lo que publicó la vida en está... Eh, no, en, pero en no, porque no todo el mundo todo se puso a investigarlo. Él sí, porque tenía un objetivo en concreto. Vale, pero todo el mundo no se puso a investigar. No, imagino, la gente que importa, no importa. Pues se pone a investigarlo. Imagino que hay el gobierno... Hay que recurrir al tío que está en prisión, uno de los tíos más peligrosos del planeta, que ya os jodió la vida antes. Me... Pero yo imagino que el, el, no todo salió a la luz porque lo que salió a la luz llevó a Simo a investigar lo de los soldados de invierno extras esos entonces claro, pero, 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 pero a eso voy no todo salió a la luz vale entonces lo único que Simo debe saber que no salió a la luz es lo que vemos en, en civil war porque en ningún momento no se nos dice que sepa más esa es la cuestión bueno, pero él sabe más porque es muy listo. ¿Sí? Pero, pero aquí le están tratando de. Ah, no. Este tío es el que lo sabe todo. Es la eminencia número uno en cuestiones de Idga y es al por el que tenemos que ir. A ver, lo, lo, teniendo lo en cuenta que no encuentro... tienen otra pista y lo único que conocen sobre soldados es lo que ocurrió en, en Civil War, sobre super soldados. Lo encuentro, sobre todo, teniendo en cuenta que Falcon, la primera escena, es él trabajando con el ejército estatal, con el gobierno americano. Que haya que recurrir a Simo para tener esta conversación, más aún que siendo vengador haya que recurrir a Simo para tener esta conversación, lo encuentro pillado bueno, con pinzas. Pero eso es porque Falcon deja de confiar en el gobierno y luego deja de confiar más en el gobierno cuando lo de John Walker. Claro, Entonces, pero es que. Por, pero, no le va a pedir ayuda el... a ellos porque John Walker les dijo: No os metáis en mi camino. camino Walker, no os metáis en mi camino, le dijo. Entonces ver, no va a pedirle pero, ayuda pero... al gobierno. Bueno, el caso es que Simo aparece. Y sí que es verdad que es, no conecta muy bien con el Simo que vimos en Civil War. Pues sí, que es verdad que es muy distinto. Porque han intentado meter los elementos de Simo, de los cómics, los representativos, el varón. El varón. Y, y sí que es verdad que no conecta bien. Aún así, a mí el personaje de Simo no me disgustó. Pero sobre todo en el capítulo 3. El 3 es el primero que sale, ¿no? El de Madripur. Eh, en el eh... capítulo 3. Lo estaba viendo todo el rato con una cara de. Mm, mm, ¿Qué están haciendo? ¿no? Como. Sospechando. No, te, te, te entiendo perfectamente. Eh, quiero decir que la mejor escena de la serie es sin duda La fuga de Simo. Sacada la de la de Richie Es flipante. Y luego, toda la primera escena de Madridpur. Madrid. -Pur, tamp tampoco. N. Eso, Madripur. Eh, no me. No me gustó demasiado, porque vale, cogen así se van a eh, donde donde van a una fiesta, porque desde luego tenían que ir a una fiesta, a hablar con una tía. Sale mal, se encuentran con Carter y de ahí van a otra fiesta, donde tenemos tiene una conversación y luego van a otra fiesta. En mitad de esa fiesta tenemos un par de tomas. ¿Para qué están ahí? La decimos bailando, vale, es graciosa, pero ¿para qué, ¿para qué coño está ahí? Y luego hay otro par de escenas. Es que, es que además es rico porque les dice Carter, vale, eh, ser naturales, no llame la atención. Tienes dos escenas de ellos haciendo el ridículo y de repente dice Carter, vale, ya tengo la información, vámonos. Ese es simplemente un, una, montaje un poco como introducirte Acuario, a la eh. ciudad porque imagino que Madrid tendrá importancia en muchos otros productos de escultura es en es, es es la ciudad. Pero luego nos piramos, nos piramos, no volvemos, no se vuelve a mencionar, claro, volverá a salir, pero queda flojo. Bueno, perdón, Madripur siguen, porque en Madripur es donde están eh, los contenedores del puerto. Sí, sí, sí. Es sí, una de las eso, mejores parece. escenas de acción de la serie. Pero la es de lo los que, tiene, que tenemos en Madripur, entonces no, sí. no creo que justifique. Toda la parte anterior de mira, te vamos a enseñar cómo, te vamos a ver todas estas escenas de cómo es la vida nocturna en Madripur y de cómo tenemos esta eh, subasta de arte en la que te voy a conseguir el contacto de un médico que está justo en el puerto de Madripur experimentando. Es tan convoluted que, que me. no sé, no me gustó nada. A mí, a mí me gustan las escenas de, de Madripur, porque es eso, ¿no? Como está adelante la ciudad y tal. Y sobre claro, todas las escenas sabes, de, la, tú sabes, de la fiesta. Tú sabes que a es, eh, que no sabes de qué va Madripur pero alguien que no haya leído nada de López, no por ejemplo, eh, sí. a, ¿qué, coño, ¿qué coño le importa? A ver, porque es una ciudad nueva, es atractiva visualmente. No es, ¿Piensa que la sí, mayoría no, de la serie. De Hong Kong? O, 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 o Shanghai. Shanghai, eh, eso. eso. <laughs> no, que digo que piensa que la mayoría de la serie está grabada en almacenes abandonados. Mola, sí, sí, ver, sí. mola ver un, un sitio colorido, un sitio diferente. No sé. El, eh, ahora que has comentado lo de Sharon, aparte de que hemos dicho lo de que, que era un plot twist, obvio, que de plot, plot twist tenía poco, porque era como muy obvio. Para, para dos o tres veces que sale en la serie, en cuanto piensas una vez en tu cabeza, ¿quién será el Power Walker? Lo primero que se te va a venir a la cabeza es Sharon, porque es. En es que las veces que apareces, como todo muy obvio. Porque sí, pero, pero la primera vez que la vemos es porque han disparado a una tía y aparece ella como subiendo, bajando a un edificio donde la sí. habían disparado y, es como... y yo lo primero que pensé, ¿te acuerdas? bueno, yo lo vi contigo, ¿te acuerdas que dije? Uh -huh. ¿La ha disparado ella? Sí. Porque te daba la sensación por cómo estaba montada la escena, que en verdad no llevaba un, no llevaba un rifle ni nada, llevaba una pistola, pero daba la sensación. Y luego... no, pero dispara, dispara a ella, dejó el rifle. Sí, arriba. sí, se supone que sí, claro, claro. Se eh, supone eh, que sí. Con, con Sharon me pasa que Yo es, le, le pasa lo mismo que, que, que a Simo o que a la serie en sí. No encaja con lo que ya sabemos del personaje de Sharon. Sharon Sil, está trabajando para SIL X tiempo. Resulta que SIL es corrupto sí. y, 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 no, y, y en lugar de volverse una, una criminal internacional, se mete a la CIA y continúa trabajando para la CIA. Sí, CIA, Interpol, Ayuda al Capitán de América y durante Civil War. Dice que espera que no la pillen porque, porque claro, Capitán América y Bucky son fugitivos a esas alturas. Sí. Corta y la tenemos siendo una genio militar en Madrid. Esto, es, eh, esto es una cosa que me I gustó have. mucho a mí: una I frase have. de Sharon. Una frase de Sharon que cuando ella está comentando esto que estás diciendo tú ahora, lo de que en Civil War la detuvieron por ayudar a unos fugitivos y tal, ella comenta lo de yo no tenía detrás a los vengadores y, sí, y nadie sí, me sí, pudo sí. ayudar y tal. Y eso sí, si en verdad, lo que está diciendo, es un comentario muy meta, es que se olvidaron de ella, no los vengadores, que se olvidaron de ella en las pelis, en plan, no volvemos a hablar de Saron nunca. Pero vamos a ver, pero si tenemos una escena de, de beso con co Sí, Steve. es que y se olvidaron es, completamente de ella. Se olvidaron ello. de ella por eh, completo y, y es, parece que es lo que está diciendo en esta serie, ¿no? Como eh, os olvidáis de mí, aquí nadie ha venido por mí. Eh, y ahora a... hay un problema, porque resulta muy difícil conciliar la Sharon que vemos y la, eh, cómo actúa Sharon eh, en las películas con esta, con esta nueva. Eh... No sé, eso otra de esas cosas que, otra, que no, me, no resultan coherentes. Otra cosa que es súper obvia es que dicen, "Nah, no, venid aquí, que tengo una casa tal. Va a una casa llena de cuadros y eso y dicen, no, no, he sacado dinero vendiendo cuadros y tal. No suena sí. eso muy a mafioso. No podéis sospechar un poco de eso. Es como lo más mafioso <laughs> del mundo. Y, sí, no, a mí me gustó lo de Sharon, me gustó ese bien. comentario tan meta porque pensé, es que literalmente se olvidaron de ella por completo. Y luego ¿Sí? me rayé muchísimo porque cuando deja de salir en ese capítulo, sale como que se mete en un coche con una tía. Sí, y yo pensé, sí. sigue trabajando para la CIA o algo así. No, no, porque yo hice el comentario, eh, sí. Sharon estuvo en la CIA, no es Trigo Limpio, porque nadie que haya trabajado para la CIA puede ser Trigo <laughs> Limpio. Eh, Claro, luego, luego unos episodios más adelante, no, resulta que es obvio que ella es la Power Broker. Pero vamos, que, el, que desde el primer capítulo en el que sale, ya estás viendo, esta tiene algo más. Sí, y, y luego, las únicas veces que sale entre el 3 y el final, yo creo que es un momento que la llaman por teléfono, la piden ayuda para algo y ella dice, como, sí, eh, tengo acceso a unos satélites, no sé qué. Qué horror, tío. ¿Eh? Qué satélite, es dice. No, 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 eso no es nada comparado con la parte en la que se están moviendo los flags Maser's de Europa a Estados Unidos. Y le dice Torres a, a Falcon. Eh, no podemos seguirles. Están usando una VPN. <laughs> Vamos a ver. Vamos a ver, el, el ejército de Estados Unidos... Con todos ah, los UVPNs, sí, eso me acuerdo. ¿no seguir a unos adolescentes enfadados porque tienen a una VPN. Yo, yo lo estaba viendo, viendo con lo estaba viendo con María y nos empezamos a descojonar. ¿Sí? Es que yo tengo una web en la suena coña, es como, no sé. No podemos seguirles, llevan un gorro. ¿Cómo? Me empieza me a descojonar tanto, tío. Es completamente el meme de eh, dis, eh, intentar pasar desapercibido de en el universo Marvel Sí, la gorra de béisbol y, oh, y oh, las gafas, gafas, gafas de tío. sol. No sé, me, me resultó súper triste. Eh, y además, bueno, lo que más me... Porque lo de Sharon, O sea... Mmm... De me ha gustado que, en plan, que lo que decías tú, que se olvidaron de ella y que ha vuelto. Bien. O que, sea... Eso, me gusta que le hayan dado algo que hacer, por lo menos. Claro, claro, y, está bien. Y, que y, hayan y, hecho y, algo tiene diferente. Algo, tiene, tiene, ¿Tiene algo de interés lo de que sea la gente de poder y eso, en plan, que sea mafiosa y que estará in, metida en Silk creo, que era, o en la ciudad? Estuvo, después no, de que pero ayer al no sé. final la han, ha recuperado su puesto. Entendemos que en la CIA. Digo yo porque él no existe, o sea que. No, sí, supongo que en la CIA. Pero yo pero lo que digo existe, es existe, existe yo solo Word. digo que, que es incoherente. Ahora con... Word, no, yo es War, no digo... la... Sí, pero incoherente con su personaje no es, porque se supone que lo que te quieren decir es que ha cambiado. Claro, en estos ¿qué, años no sabes qué coño pasó claro. con su persona. Esa es la cuestión. Eso pero, claro, es, eso es, sí. Pero yo es, a mí la idea, esto... la idea, uh, me puede algo Falta algo. Sí, falta. La idea me puede llegar a, a gustar, pero necesito más. O sea, de momento mm. estoy como en. Vale, a ver qué hacen. o sea No, no puedo decir que estoy. Pero eso, la han dejado como trama futura, pero no veo que encaje en ningún sitio. En parte. O sea, directamente en Capitán América 4, es el único sitio en el que me encaja pero que van a volver a... Es que no sé, no, no me encaja en ningún lado. Y Ni, no sé qué quieren hacer con ella, no lo veo. No es como Olvidas otras cosas... Por, por espero que vez. no, espero que no, tío. Ah, ¿te, uh, imaginas? Te imaginas, no vuelve a salir nunca. Uh, sería no, a doloroso, ¿eh? Pero sería es doloroso. Que tampoco sirve porque lo de la gente del poder ha quedado, por culpa de eso que os he dicho, de esos continuos ultimátums sí. a los... a los adolescentes estos. Lo que me demuestra es que la gente del poder, que tenía que tener cierta presencia, cierto plan, mm. no tenía ni puta idea de qué hacer. Claro, es que no, en no sabíamos, momento... no sabíamos qué era, no sabíamos ni qué era hasta allá más al final. En ningún en momento tipo... de la serie eso te muestran lo que, los que hace Los accionistas no tenían ni puta idea de qué hacer con no, él. No, no, no. En ningún momento de la serie te muestran lo que hace, lo que puede hacer, lo que quiere hacer. No, no te muestran nada que de la eso. La gente del poder, eh, digo... Power Broker, porque de la gente del poder en español no sacas nada. De Power Broker decimos que es un tío, vale, tiene que es un traficante de, de mierda chunga. Mm. En ningún momento se te dice nada. Luego te dice, se mete Sharon y dice: eh, Bueno, eh, diles que, los super, que el super ha salido del menú a nuestros compradores pero que ahora tengo acceso a secretos de estado. Eh, pues, pues, pues vale. Pero eh, seguimos sin saber na absolutamente nada. Sí, eso es. El, eh, y a mí me raya porque. Eh, eso os lo comenté. El Power Broker en los cómics es una agencia sí, que son sí, es legal. Es una agencia legal, no es ningún mafioso. Que es el que crea al solo super soldado que le inyectan a John Walker y a Lemar Hoskins. Uh -huh. Pero como aquí no tiene nada que ver con eso, cuando vi Power Broker al principio, que está como en las paredes de Madrid pur dibujado y lo comentan alguna vez y tal, yo pensaba que era una organización. Y luego, cuando ya dijeron de Power Broker, no sé qué, yo dije: Hostia, pero es una persona. Y, y claro, claro aquí, aquí tampoco es sí que es verdad. Que claro, como... porque, porque es muy fácil que una persona tome el nombre de una organización. Entonces, eh, también final, es verdad. Se refieren a Sharon directamente como Deep Power broker, pero no tiene por qué quitar el hecho de que sea una, una organización mayor. En, en el caso de los flages Masters es al revés. En el cómic es un tío, mm -hmm. que es el Flagsmaster, que lleva un traje un poco ridículo, y en su primera aparición lo que hace es literalmente eh, eh, romper banderas, en plan va como con un mazo y rompe banderas y ese es su primer acto como supervillano romper unas banderas que están ahí izadas y Top luego nose, y luego coge y quema una fábrica de banderas <risa> <risa> ese es su primer acto supervillanesco y y ya está y cuando dijeron que iba a salir el Flag era en esto yo dije pero el Flag ser ¿cómo? <laughs> ¿cómo van a meter eso? <laughs> y aquí lo han hecho claro no tiene ha cogido el nombre Hombre, es que y ni no, eso. me has contado no, no me la vendido, lo ha vendido. No, 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 no. Luego no hace nada eso. Y luego es un villano normal, pues, típico de Capitán América, que es fuerte y el Capitán América también y se pega. O sea, no tiene más. No es un villano... Es que es eso, no es ningún villano grande. Eh... Que quema banderas, vamos. Quema, quema fábricas de banderas. La gente que pidió su trabajo por eso, tío. Bueno. Eh, otro villano que aparece muy poquito, que quiero comentarlo porque a mí me gusta mucho, es Batroc <laughs> El franchute. Que sale al no, no, no. principio y al final. Luego. Está al principio y al final. Y, y está aparentemente está muerto. Solo para dar un, un vínculo a, a a un chisme suelto que quedó del de soldado de invierno. Porque francamente. Sí. Podrías haber sustituido a Bat, a Bat por cualquier mercenario sin nombre en la escena inicial. Y no sí. habría afectado en nada a la trama. Y para lo que hace al final. Tampoco hacía falta, ¿no? Pues, y es curioso pues sí, porque, porque yo, yo no sabía quién era y me daba igual, yo decía, vale, quiere contratar algo y ha dado un poco culo. Mucha ahora, gente ahora, ahora, me, ahora me entero de que salía en Sol de invierno. Mucha gente especula. Sí, tío, es el que lucha al principio con el Capitán América. Es el que, el el que contratan. No es que haces, claro, el que contratan para. Eh... ¿Cómo se dice? Eh, secuestrar Para el barco. del barco de SIL. Secuestrar en la estrella del norte. Mira, te lo voy a explicar fácil. No, tía, estren... ni, ma, ni me acordaba. O sea, la escena del barco sí, pero no me acuerdo que era él. Y me daba igual. Me que el... igual. Claro, es por el... eso más más decimos más más que podría ser cualquiera. Y es que mucha gente se creía porque había muchos romanes que especulaban mucho sobre los Thunderbolts. Porque en esta serie iban a recuperar a Simo. Iban a recuperar muchos elementos de los Thunderbolts. Y decían que Batroc volvía aquí porque sería parte de los Thunderbolts. Y se lo han o sea, que no creo que sea parte bueno, de los Thunderbolts. Sí, bueno, seguramente si no se la hayan cargado. No, eh. Teniendo en cuenta lo que hemos visto, no creo que le recuperen Yo más. Yo no lo he visto descuartizado, entonces no puedo decirlo. Y nada. además, el MCU tiene un problema muy grande: que es que desde el principio eh, mataron a muchos villanos, no. entonces eh, le quedan poquitos para los Thunderbolts. <laughs> Van a tener que meter nuevos. Eh, bueno, aquí hay una cosa que parece que es las primeras semillas de los Thunderbolts que es la, el personaje este que parece que, que a ti no te gustó nada el, eco, el, el que también dices que sobra, que supongo que lo ibas a comentar eh, la señora esta que eh, bueno, no, yo, yo quería dejar eso para cuando estemos más adelante con John eh, Walker, vale. si os parece o empezamos ya con John Walker empezamos porque, ahora con que John Walker, ahora, ahora mismo de, por mí, si querés, no quieres decir nada más de Simo o de yo no, yo creo que lo has definido los, bastante bien los, los, soy muy pesados el tema. <laughs> eh, vale, John Walker. John Walker, eh... John Walker tiene un. un problemón. Lo, 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 primero, lo primero que quiero decir. Hay varios problemas. John lo Walker, primero que quiero me... decir: Wyatt Russell es muy buen actor. Es muy buen actor. Acuerdo, lo hace estoy... muy bien en esta serie. Estoy de acuerdo. El, no es no en absoluto. El problema es del personaje que le han escrito. El personaje que le han escrito es, eh, no tiene el más mínimo sentido. No estoy de acuerdo. Pero continúa tú. Vale. Yo estoy de acuerdo. Para empezar. Pero primera, continúa tú. La primera escena ya, ya me gusta poco porque eh, es la presentación del nuevo Capitán América, ¿no? Vale, la presentación del nuevo Capitán América está ocurriendo en un portal cual, eh, cualquiera de un edificio cualquiera, en una calle cualquiera, delante de cuatro cámaras. Los soportales. Pero esa es la esa es la presentación oficial. Luego... Oficial, es, es esa. Es, es cuando les. De, aquí tenéis a vuestro. ¿no? Luego tienes lo del partido de béisbol, vale, me da igual. Pero, ¿esa es la presentación de, del Nuevo Capitán América? En serio? Creo que es fútbol americano. En, en, entiendo que. Es esto... fútbol americano, es que el de uno sí, distingue. Es cierto, es cierto, sí. Ambas son mariconadas. Pues eso, que no, que no, que no distingue lo que yo estaba diciendo. Eh, no, eh, eh, pero en, no sé si fue por. Eh, Hubo que limitar la, la, la scope de, de esta escena por, por motivos obvios de la pandemia o qué, okay, pero. No, 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 esa como... escena es anterior a la pandemia, porque esa es pues, la de las primeras que se filtraron. Pues no tengo explicación, porque es lo menos a la americana que se te puede ocurrir para presentar sí. al Capitán América. Entonces, ya, ya hay. Hombre, es, 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 es nitpicking, es lo que os he dicho antes. Luego, John Walker tiene un problema en absoluto. Eh, ¿Por qué el tío que ha sido elegido por el gobierno de Estados Unidos para ser capitán América y que te dicen que es un veterano de varias batallas con no sé cuántas gal galones eh, tiene no sé cuántas estrellas de Congreso porque el tío no es capaz de comportarse en ningún momento como un soldado yo, yo mi lo ent no opinión, entendí que, que era por lo que estaba de acuerdo contigo eh, no yo, yo lo que creo es que el, el personaje de John Walker, principalmente, está para. Este, este, no, no, que estás equivocado. Vale. Ser rodeado, está para ser odiado. No, sí, bueno, eso claro, obviamente. Y lo hace ah, muy bien, bien, porque le sí, odiamos bien. bastante, sobre todo. Sí, sí. Pero, pero es tan. Pero escucha, ¿Cómo? es que yo. Bueno, el personaje principalmente está escrito para. Para reincidir, para subrayar Una, la frase que ha definido al Capitán América del MCU siempre, que es eh, cuando Erskine le dice en la primera película, en, yo no quiero un soldado perfecto, sino un buen hombre. ¿no? Uh -huh. Y aquí se demuestra, plan, lo que te quieren hacer es que veas lo que pasa cuando el gobierno de decide nombrar a un soldado perfecto en vez de un buen hombre. Y luego lo de que pero, sea un desequilibrado, pero... yo creo que venía de antes. Pero, pero, pero esa es la cosa, no lo veo por ninguna parte porque el supuesto soldado no es un soldado. No se está comportando en ningún momento como un soldado. Na, na, nada en su forma de actuar me diría que este tío ha pisado alguna vez un campo de batalla, mucho menos ganado medallas por ello. Pero y mucho, si le... mucho, menos, mucho menos que haya pasado las evaluaciones psiquiátricas que tienes que pasar al volver del campo de batalla. Por no hablar, las que habría tenido que pasar antes de que el gobierno le dé el escudo al Capitán de América. Entonces, yo imagino que cuando, se, cuando tienen sus momentos de locura, de no después del suelo, eh, me refiero a que antes. No, que no tiene perdón, Lego tiene razón. No, pero escuchadme, escuchadme. Que no, que no, que Lego tiene razón y tú no. Y ya está, se acabó el fondo. Bueno, chavales, esto ha sido un diráis. la música, Natalín! Sí, yo lo que digo es que sus momentos de el único momento que recuerdo así de desequilibrio que tiene antes de meterse el suero pues claro después del suero es otra historia pero antes sí. del suero es cuando cuando le coge a uno y le dice es que no sabes quién soy en plan tal sí. y eso yo creo que está hecho más más que como que él tiene ataques de ira como para que se le ha subido a la cabeza el claro. título del Capitán América. Sí, sí, sí. Pero, claro, pero, pero es, ellos cuando eligen a un este no saben que van a elegir a alguien que se le va a subir a la cabeza tanto. O sea, yo creo. Discrepo. A este tío, insisto, a este tío le han tenido que hacer evaluaciones psiquiátricas antes de darle el escudo. Sí, pero eso no es estos una se puede hacer. Esa es otra. Esa es otra. Lo de las medallas de honor, él dice. Eh, tres medallas para recordar el peor día de mi vida. O sea, lo de sí. la medalla de honor sería típico de un soldado que, que tiene una, un momento en específico que, que muere muchísima gente y él los salva a no sé quién y tal. O sea, eso es lo de las medallas de honor. Perdona que te diga, pero es una gilipolle. Efectivamente, porque no se comporta como alguien con medallas de honor. No, me refiero. Las medallas de honor como concepto. Entiendo a lo que te refieres, pero el problema es que no va solo eso. Te lo presentan como un soldado veterano, con muchas conexiones. Sí. Por Dios, es al tío al que han elegido para ser Capitán América. Y que ¿Por el qué? Mil ha revisado su cuerpo y es perfecto, no sé qué, pero del cerebro no hablan mucho, ¿eh? Decían eso de que el MIT ha estado haciendo estudios con su cuerpo, que es no sé qué. Sí, sí, es cierto. eso de los psicólogos se os olvidó. No sé. Lo esa gente votó a Donald Trump de presidente. así que le hicieron análisis psicológicos. David tiene razón. Bueno, chavales, esto se lo podéis podéis Twitter. Tenemos Twitter, Twitter, Twitch, Reddit. No tenemos Reddit aún. No, no. Eh, lo, que, lo que iba a decir yo bueno, era que <laughs> Yo creo que lo que Leku no, no, quiere lo que decir dos. es que deberían haber elegido a Lemar Hoskins como el próximo Capitán América, ¿verdad, No, Lecu? porque es, es negro. Ah, vale, no vale. Vas, lo vale. Elegido, es que pero... luego, parece un tío más disciplinado que el otro. Es pero que no la gracia de Lemar Hoskins, yo creo que es que es como el angelito el, en el hombro de un, un, un John Hunter Walker. Boy, claro. Y En cuanto Palma se le va. Claro, sí, es obvio, es obvio, pero insisto. Paul, eh, digo, Paul Walker. John Walker. <laughs> <Paul> Walker. No. <laughs> sí. John Walker. No en... O sea, el personaje no está bien hecho. Punto. No a mí, está bien hecho. No, estoy totalmente en desacuerdo. Eh, a mí lo que me parece es que eligieron a un tío por sus aptitudes eh, físicas. En plan, soldado perfecto, las pruebas de tal. Pero yo creo que la, John Walker representa. En la era de la corrección eh, política y de, de, de que todo el mundo tiene una cama en el bolsillo, eligen a un tío que no pueden controlar. No, pero es que ellos se creen que sí lo pueden controlar no Pero es, pero es, pero es que pero es que ahí está el problema. David. Claro, eso, eso que tú dices es a posteriori. Ellos no lo sabían que no podían controlarlo. Porque an antes ya demuestre comportamientos que, que no tal. La, la impaciencia cuando, están, eh, cuando está Falcon hablando con Carly. La que has hecho tú de que le dice a un tío, tú sabes quién coño soy. Sí. Eh, ¿Cómo trataba aquí y a Falcon Claro, ah, pero eso quién lo está viendo? Lemar Hoskins, na como mucho. Na nada. Nada. Pero es, es a lo que voy. Y, y nadie de los que decidió que este tío tenía que ser Capitán América vio nada de esto y dijo. Uf". Pero es que yo creo que ahí, ahí nace el personaje. El personaje quiere representar lo que la gente cree superficialmente que es un héroe. Es lo que la, lo que la gente cree que podría ganar batallas. Pues es como cuando está. cuando es, El mejor momento es cuando está en la presentación en su instituto, en lo del fútbol americano o el béisbol. Eh, que está ahí y la otra está diciendo como va cómo has conseguido todo esto tal eh, y él está explicando sus aptitudes físicas lo bien que le hace el escudo no sé qué y, y la otra como no no seas humilde si eres bueno wow, eres increíble tan elegido como el Capitán América sabes a lo que me refiero es lo que lo que la gente cree que es de hecho bueno la cosa del uso Agente en los cómics es que el uso agente es lo que la gente siempre ha creído que es el Capitán América cuando eso nunca ha sido el Capitán América pues esto es igual esto yo creo que quiere representar lo que en el mundo real la gente se creería que, que es lo que hay que elegir si, obviamente si tú pones a una votación popular que coges a este tío y pones eh, cómo lanza el escudo y no sé qué o a, o a Sam la gente cogería a este tío porque no tiene ni puta idea la gente y por eso la gente no debe elegir pero pero, pero esa es la cuestión pero este es que esto, Entendemos que esto no ¿tú? lo ha elegido el colectivo, que no ha habido un, un no, no ha salido a referéndum a ver quién era el próximo Capitán de América. ¿no? E Entendemos que esta decisión la ha tomado gente con cabeza para tomar esta decisión. No, la ha tomado el gobierno. Ah, ahí está la cuestión. Por eso, eso no es gente con cabeza para tomar una decisión. Ah, ah, vale, pues pues ahí, eso es lo que voy, coño. Nah, y no la toma el gobierno, yo creo que la toma el GRC, ¿no? Eso no me quedó muy claro. No, lo del GRC. El, el, el GRC. No, era que el. No, el, el senador era también. Estaba, era el, ah, vale, vale. El senador estaba en los dos lados, ¿no? No, pero, pero David tiene razón en, en cuanto a lo que el GRC sí. y el tema de, eh, ¿cómo se dice? jurisdiccional. En serie, desaparece absolutamente. Sí, absolutamente. Los sí yo no entendí... Están actuando yo... fuera de sus fronteras donde le está la puta gana con impunidad. El pero, GRC. No... Se supone que John Walker sí puede actuar fuera de las fronteras porque es, va con el GRC y el GRC está en todo el mundo. Pero es que no. Eso no. A mí no me quedó muy claro lo del GRC y no, el gobierno. No está claro en absoluto. Hay, hay un lío jurisdiccional ahí en medio del común. gordo, sí. Y eh, bueno, a mí, a mí, John Walker me ha parecido el personaje mejor desarrollado de la serie. O sea, me parece que es el que mejor funciona de todos. Es, es, es el único que tiene un viaje, o sea, que acaba en un punto sí. distinto donde empieza. Y además, una cosa que me gusta mucho, Falcone, que solo tengo que, que es, decir... Pero ya sabes dónde va a acabar, entonces no, no tiene mucho. Sí, pero, ah, bueno, así el desarrollo de Falcon a mí me gustó mucho, pero yo lo que quería decir era que el... una cosa que me gusta mucho de John Walker es que no caen en lo fácil. Que lo fácil hubiese sido hacerle el facha macfacha, facha eh, llevar una gorra de maga y hacerle eso, porque es... Como lo de, uh, mira, este es lo que representa esta imagen de Estados Unidos, ¿no? Y no han ido ahí y han intentado darle más matices, que eso es... Eso es lo que la gente creía. Oh, mira, van a meter el gente van a hacer el Capitán América, pero facha. Y no, han intentado darle más matices. Sigue siendo un personaje que está hecho para que odies, porque eso lo sigue siendo. Y, es, y lo que digo, vale, eh, funciona bien. Pero... Pero eso, no han ido a lo fácil. Le han intentado dar grises al asunto. Eso sí, me parece un puto peligro que siga por ahí suelto, como si nada. Porque también es verdad que al final, como que se redime muy facilillo. O sea, eh... lo noté muy fácil eso. In incluso se pone a hacer coñas con con, sí, Bucky. con. Bucky. Se van como si fuesen compañeros de toda la vida. Ah, es, es cierto. Eso se me hizo raro, pero. Pero fuera de eso, me gusta que se redima en el hecho de, de que no sea como mira que malo soy, mira que malo soy, mira que malo soy. Porque es... no es un villano, está. No. Como en un punto intermedio. Pero cuando se va haciendo coñas con Bucky, cuando hace dos días ha asesinado a un tío que se había rendido y estuvo a punto de asesinar a Sam Wilson, pues tampoco igual tenía que haberse redimido tan fácil, tenía que haber ido un paso más allá. Pero bueno, también es una serie con un... este limitado y tampoco puedes... Ese, ese creo yo que es el mayor problema. ¿eh? A la serie le faltan cuatro episodios. A la serie es... Pero... Yo no creo que le faltan episodios, sino que le sobran personajes. Intenta desarrollar mucho a demasiados sí. personajes. Claro, por eso te digo que le faltan episodios. Eso sí, bueno, a ver, en verdad lo que estamos diciendo es lo mismo, sí, pues, pero si lo resolveríamos de forma hubiera... diferente. Si hubieran episodios, quizá hubiera hueco para una subtrama en Marburg <laughs> O quizá hubiera hueco para la gilipollez del barco. ¿Sabes? Pero si no. No, no lo hay, no hay tiempo. Esa es la cuestión. El... Pero, ¿te quieres eh... pasar a, a la. A la personaje que mencionaste antes? Sí, bueno, es muy por encima, porque tampoco hay mucho que decir, sale en dos escenas. Sí, se, y, se y, dijo. Y, y a la primera, a, a mitad de su primera fecha, estoy por favor, cállate. Se dijo, se dijo hace tiempo que iba a haber un personaje sorpresa en Falcon de Interstellar pero que en plan que solo iban a pillar los muy filquis. Y es verdad, pero por el nombre, realmente, el personaje no se parece mucho, pero. Pues nada. Eh, pero la, la condesa, nombre larguísimo. Lo va a llamar la condesa, ¿vale? Porque el nombre es muy largo. Eh, eh, que aparece aquí y recluta a John Walker. O sea que parece que ella va a ser la que va a iniciar el tema de los Thunderbolts. Y parece que, parece que John Walker va a ser importante en... O sea, va a ser un personaje de los Thunderbolts. Se nota mucho que esta escena va muy a futuro porque se nota que es algo muy a la larga porque ya han confirmado que seguramente salga en alguna otra serie y tal. Bueno, lo primero, han cogido una actriz que a mí me encanta, que es eh, la de Seinfeld, es la mujer de Seinfeld, eh, o sea, la chica que sale en Seinfeld, no, que sea la mujer del actor. Y, y sale en VIP, en Arrested Development es, es la mu la mujer, no. No, creo que es la persona en general. No va a ser por mujer y hombres, creo. Eh, que es eh, más galardonada de la televisión en la historia. ¿En serio? Sí, porque la serie de VIP ha ganado la hostia de premios y ella es la protagonista y no. productora y tal. Y ha ganado premios con un montón de series. O sea, esa tía es de las grandes de televisión. Y. Y dejó la actuación hace poco porque tuvo cáncer de mama. Pero no sé, parece que ha vuelto. La dijo que estaba mejor y tal, parece que ha vuelto. Y parece que va a salir en varios productos de Marvel porque. Vamos, tiene pinta de que la vamos a volver a ver, teniendo Argentina, en cuenta cómo lo deja en el final. que va a tener importancia. Sí. Esto, eh, no sé, su introducción me no. parece súper. Para empezar, eh, no fue lo más jarring de, de su primera escena, es que es un personaje de esos que, que, que habla y habla y habla y habla y no dice absolutamente nada. Que es infumable, es por eso que las películas de Iron Man son una puta mierda. Eh, bueno, y luego, me lo, que, lo que es. Eh, y en la segunda escena, porque en la que aparece, en la que te introducen al US Agent, eh, sí. ocurre esto, lo, lo hablé en su momento. Ocurre en la misma sala en la que ocurrió sí. la vista para que se de, quitaba el título de Capitán América a, a John Walker. Eh, ¿Qué hace esta tía aquí? ¿Qué hacen todos estos aquí? Para empezar, John Walker, ¿qué, ¿qué coño vuelve a hacer en esta sala? Porque entiendo que es un edificio del gobierno. ¿Qué cojo? Digo yo, sí. Y pinta de unos, no sé si juzgados, pero un... Sí, sí de, como no de no vistas. Sé. Es que una sí. vista, ¿no? Se llama eso. Pero, cuando... ¿Por qué esta escena hay que tenerla aquí? Cuando ninguno de estos es... personajes pinta nada aquí. Pero es lo que te dije, es porque tenían ese espacio libre de grabar la otra escena, o sea, no es nada. Sí, no, pero, pero me resultó no sé no otra de esas cosas que, bueno, que yo... es puro que es puro Nick Picking pero que sí. eso te... sobre el sobre el personaje quiero decir que en los cómics era buena al principio y era agente de Seal, eh, buena, trabajaba hasta con que no hasta que no lo fue <risa> <risa> eh, trabajaba con Nick Furia era agente de Seal típica agente de Seal estándar y luego pero esto es en cómics recientes ¿eh? o sea no es un personaje tampoco clásico muy antiguo que se pasa al lado de los malos, toma el manto de Madame Hydra durante un tiempo. Y... Y tiene algo que ver con la sociedad serpiente. Que son villanos muy clásicos del Capitán de América. O sea, igual tiran por ahí. Y luego, vamos, lo que tiene pinta es que va a reunir a los Thunderbolts que es lo que ya he dicho. Y espero que lo hagan así. Bueno, a ver, a mí me gustaría que los Thunderbolts los hubiese reunido Simo. Pero no le pega nada a este Simo realmente de las, de las pelis. Porque... Simo odia a los superhombres y tal, que va a hacerse un super equipo, no tiene mucho sentido. <laughs> bueno, les odia bueno, pero venga, vamos a reunirnos para matar a otros. <laughs> no... de, de Simo estamos pendientes de a ver cuánto más material la beca? porque ha acabado en la balsa. Claro, Simo acaba en la balsa, pero se ve que con cierto. Sí. sí. Es, es capaz de decirle a su mayordomo que plante una bomba en un camión. Es y lo que, que... lo que a mí me sorprendió, eh, eh, la condesa esta se entera de eso. En sí. plan, y dice, Simo se ha salido con la suya. En plan, ella sabe que ha sido Simo. O sea, o tuye, porque, porque también, porque como habla de esa manera y con esa Sería voz, mucho intuir, dice ¿no? como en coña a, 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 a la mujer de Walker. Sí, no, ¿De qué no, que le a la mujer de Walker de todo esto. La mujer de Walker, Walker que se la suda lo más grande, vaya. Pero sí, okay. le dice como, nada, eh, todo ha salido como yo quería. Nada, pero más, yo no lo he hecho. O sí lo he hecho nada, no lo he hecho. o oh, sí. Um, digo, ¿qué? ¡Cállate! Dios, qué a, mí, a mí no me disgustó. En plan, no me irrito tanto el personaje. ¿eh? Solo esa frase, me, pero. Me hierve la sangre con, con esa clase de, de personajes. Y el, el caso es que se la va a volver a ver en el futuro y yo quiero ver los Thunderbolts. Y no sería tan raro que Simo estuviese involucrado en un proyecto de los Thunderbolts. Aunque igual ni como ni como villano dentro del grupo, ni como... Precursor del grupo vaya yo creo que no pero está claro que esta tía trabaja para alguien porque las frases que dice habla de alguien sí. que si son los Thunderbolts o los Dark Avengers pueden ser puede trabajar para el General Ross que no lo creo por cómo ha sido en el universo Marvel eh, para Norman Osborn que se está rumoreando que va a ser un villano muy grande en el universo Marvel puede ser para alguno de esos eh, nada eso era como un aviso para vosotros <laughs> El... Y eso, si queréis decir algo más de. Yo creo de John... Ah, bueno, de John Walker, yo sí quiero decir una cosa más. El traje de... que le dan al final. Increíble, oh, guapo. brutal. O sea, Muy guapo. Muy de los... de... sin sí. exagerar, de los mejores trajes que he visto, eh, cómic pantalla. De las mejores adaptaciones de un traje que he visto. Pues ya el que le dan cuando es Capitán América me gustaba. Pero no era el de USA, y entonces ya estaba como. Mmm... Azul? Sí. Bueno, no, porque el de USA y él le pone como el blanco. Bueno, el blanco, que es como gris. Sí, sí tiene, razón, sí, tiene razón. Ah, pues el traje que le han dado a John Walker eh, me parece la mierda. Ese que tenía antes. Me pues? te parece un. Joder, ¿te parece poco? ¿Es la polla A mí ah, me gustó vale. mucho el traje. Y una cosa que me han comentado, porque yo no lo... yo el capítulo lo he visto en inglés solo, pero que en español, el... en el doblaje dicen USAgent, En plan. Lo pronuncian en inglés. Como, como sí 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 sí, sí 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 lo, lo dice en inglés. Pero por qué? Yes o sea engine. entiendo entiendo. Eh... A ver U US, usa gente agente. Eh... Usa gente. Usa gente. Usa gente. No Es S US... agent tres sílabas. Usa gente tres sílabas. Sí sí sí. Yo, si yo el problema es con personajes US como Agen. Ant Man que no puedes llamarle Hombre Hormiga pues porque obviamente no puedes porque es muy largo. O bueno cuando cuando en español le llaman Black Panther, a mí pf, me resulta súper raro, por ejemplo. Pero U.S. Agent es hasta difícil de pronunciar en español, no sé. A mí eso no me mola mucho. También es muy raro que la serie se llame Falcon y el Soldado de Invierno, en plan, un nombre traducido y el otro no. Como pasó con Spider-Man lejos de casa, pues no sé. Ah, sí, ¿verdad? Ahora que lo dices. Es muy extraño, sí. Hacen hey, cosas muy pasa, raras ¿verdad? con el doblaje. ¿Qué pasa? Eh vale ¿pudo? entonces hemos acabado un poco con con esto porque quiero tengo, esto. tengo una lista de de cosas que sí me han gustado eh, bueno no yo hay otra cosa que de la que quiero hablar pero es posible Adelante. que se vaya para largo no eh, pues dila dila la serie tiene un problema gordo además creo que es un problema con el legado de de, de Steve, Steve. Para empezar, eh, damos por hecho que esto iba muerto. En las primeras conversaciones que tienen eh, Falcon y Bucky, no lo dejan, o sea, está muy claro, pero, pero hay esperanza, ¿no? Sí. Hasta que directamente prácticamente te dicen que está dos metros bajo tierra. O eh, en la luna. O en la luna. No, eh, muy bien. <laughs> no, es, para, no, es <laughs> no es tan loco. No es tan loco. Y. Y, que, perdón, vale. hay que tener en cuenta que al final del game estaba muy viejo y han pasado seis mesazos. Sí, sí. Que no es poco tiempo. O sea, es muy probable que esté muerto. Sí, y, no, de, no, no, y, pues... y pensarías, ¿por qué ha esperado Falcon seis seguir. meses, en plan seis meses, a entregar el escudo? Porque acaba que de sí. morirse. Claro, porque se ha muerto pronto. De ya, hecho, ya, todo el ya, mundo ya, pensaba ya. que el principio de la serie, lo de él entregando el escudo, era su funeral. Uh -huh. Cuando salió en los trailers y tal, todo el mundo pensaba que iba a ser su funeral. Y no lo ha sido, lo han dejado más de incógnito. Abierto. Sí. sí. Eh, y, y tengo un problema con, con toda la parte del legado de, de Steve, que es el discurso de Isaiah, de rubio con pelos azules. Sí. Entiendo perfectamente eh, el, el discurso de dónde viene Isaiah, y es perfectamente coherente que su personaje eh, claro. piense así. Lo que es incomprensible es que Falcon lo compre. No, yo Falcon, no tanto que Falcon, Falcon lo compre. se lo come con patatas y luego lo repite. Vamos a ver. Eso, entiendo a mí que no que ella... me a mí no me resulta raro que Falcon lo compre. Me resulta raro que lo repita. Pero yo, pero porque yo creo que no se refieren, no se refiere tanto a Steve. O sea, perdón. Isaya sí se refiere a Steve, obviamente. Entonces entiendo perfectamente. Pero, que pero Falcon ella... se refiere pero a Walker, no a Steve, en a la imagen que tiene la gente del Capitán América. No, no, no estoy de acuerdo porque no puedes separar al Capitán América de Steve. Entonces, no me puedo creer que Falcon tenga ese discurso. Por... Encaja perfectamente con esa, ya con, con todo lo lleno de Billis que está, y con razón está lleno de bilis. Pero, pero Falcon, que ha conocido a Steve, que está a su lado, que, que, entre que tenga por un momento la, la, la noción... De, ah, no, sí, era el aspecto de Steve lo que le hizo un gran capitán América. cuando, cuando ¿Pero que es no el aspecto? Dios. Es una metáfora. No, no cuando, no. Sí. No es una es cuestión muy claro de una que sí. No es una cuestión de. No, es, no, habla de la, no habla del aspecto de Steve, habla de la imagen de la gente, de lo que representa América. Ah, es, pero, pero, pero Steve era rubio de ojos azules antes de tomarse el suero. Sí, y de hecho es irlandés, Steve. Entonces no es es y, y esto la gente lo sabe porque aparece directamente en la exposición del museo sobre el Capitán América. O sea, es ridículo que se pretenda hacer que la imagen del Capitán América depende de a Rubio con azules y no del hecho de que Steve era el, el, la virtud de hombre. Era un paragón. Punto. No, yo Entonces, es que creo que lo estás enfocando de la forma que no es. Porque en la serie te quieren dejar claro todo el rato que no hay otro como Steve y ellos lo saben. Pero en la serie, alguien, o sea, alguien no. El gobierno busca un sustituto para Steve. ¿Sí? Y el sustituto que buscan es la imagen de Steve en otra persona. O sea, buscan ese hombre eh, cuadrado, rubito, bien blanco como la leche. Y, y es la imagen de Steve. Y a lo que se refiere este um, Isaiah es eso que él nunca pudo, pudo haber sido Capitán América porque no era eh, rubio con ojos azules no, que, no porque o sea a la gente la gente no conoce cómo es Steve nosotros está, sí porque, porque, no porque hemos porque hemos visto las pelis pero la gente no lo conoce claro, pero, pero vamos a ver pero es que en eh, eh, Universe Steve es una figura histórica por el amor de sí Dios. pero la gente conoce al soldado no al hombre no, pero esa es la cuestión lo que hace Steve qué frase más bonita David <laughs> no conocer soldados no al hombre qué, cómo me gusta eh. lo lo que hace Steve un icono... es que tú no has, tú no has oído que tal vez lo que ha dicho era tan bueno como hombre esa es la cuestión sus virtudes como hombre que pasaban a su persona de soldado claro pero eso para el público general para el tío que está viendo la tele cómo se han dando discurso no, no es así discrepo, claro vale pues mmm, no 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 pero <laughs> eh, que, que creo que igual lo estamos enfocando desde dos cosas diferentes y por eso o sea lo estamos viendo diferente pero entiendo lo que dices y también se me hizo muy raro que Sam lo dijese en que materializase las palabras en alto porque entiendo parecía porque parecía un eso porque parecía como un reproche pero, que o sea, no venía o al o sea. caso no, y luego tienes una escena después del discurso de Sam en el que repite esto con Bucky. Es, no me creo que Bucky inmediatamente no le diera una colleja. Pero es porque yo creo que los personajes lo están viendo como lo veo yo y no como lo ves tú. Y es posible, pero sí. que, insisto, no puedes separar a Steve Rogers de Capitán Meca y decir que la virtud de Steve Rogers consistía o, o el, que, el que la gente vea a Steve Rogers como una persona. Como, como un ejemplo, porque Rubio con ojos azules, es ridículo siendo Steve Rogers una figura histórica que se conoce sus, sus labores dentro del universo, y claro, para nosotros es ridículo habiéndolo visto. Sí. Y, y creo que además, una de las cosas por las que por las que luce tanto. Que sé que tú no estás de acuerdo porque has dicho antes que no te gustó, pero creo que una de las cosas por las que luce tanto. El discurso de Sam Wilson es por ese comentario metatextual que está haciendo continuamente, que parece que está hablando al, al público, en plan, a la gente que lo está viendo. Y es. Y es algo que sí. estamos viendo cada día. O sea, literalmente las redes sociales se inundaron de. Eh, no quiero que Sam sea el Capitán América, ¿no? Y es algo que pasa en Universe como en el mundo real. Y es verdad que mucha gente. Mucha gente no entiende las historias igual que. Iba a decir igual que nosotros, tampoco me venía arriba. Mucha gente no entiende las historias y mucha gente piensa que Steve Rogers era el Capitán América porque era un soldado de puta madre y, y no porque era un buen hombre, ¿no? Nosotros entendemos que la figura del Capitán América depende de, de eso, de su... Porque lo que has dicho tú, el hombre superaba al soldado. Pero hay gente que no lo entiende y por eso, aunque vea esta serie, va a seguir sin comprar a Sam. Y va a seguir sin... No, eso, es, eso, es a que, eso es a lo que voy. ¿Por qué coño justificas esa visión? Es, creo, creo que es cagarse en el, en, en el legado de, de Steve. No me gusta nada, sin querer tener la, 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 la posibilidad. No, pues, pues no. Es que yo, yo no lo veo así. Y además creo que el legado está muy bien tratado en esta serie. Y luego el, 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 lo que te digo, el discurso me gustó mucho porque es Completamente meta y, y este discurso creo que salda... volverá a salir a la luz si Warner, si Warner le echa un par de cojones y hacen una película de Superman Negro, que es lo que se viene rumoreando de hace unos meses. Y, y vamos a escuchar todos estos comentarios que se han escuchado en la serie, eh, los vamos a leer en Twitter y ver en, en cualquier lado, ¿no? Y creo que ahí es donde entra el comentario de Sam. No el de los ojos azules, que también te digo que a mí me, me resulta muy raro. Sino todo el todo el comentario de, que se expone al odio. Pero todo el discurso en general. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Y, y eso, por eso creo, por eso a mí me gustó mucho el discurso. Y además, una cosa que me encanta del discurso es Bucky mirando con la cara como Sí. Ese es mi amigo. Ese es mi amigo no. Sam. Eh, <laughs> mi compañero. Eh, <laughs> El discurso de Sam me gusta, salvo, salvo esa, esa, esa parte en la que no creo que, que esté siendo justo con la, con la figura de Steve. Eh, lo, no, el, eh, lo que he dicho antes que no me gustaba era la discusión que tiene eh, en público con el... con esas tres cabecillas del GDR o GRD no, sí, o como no, se, no, se llame es... que haya ahí. Eh, no, voy a a David a lo trabajar, que... Un, hay un momento sí, oye, en el pues, que en sí, le... Le dice el. Espera eh... un segundo, Leku. chavo, chavo, Vale. Es que, es que, perdón, perdón. Es que también ha dicho, me cago en la y dice, espera, es que, espera, que se lo diga David. Lo quito, o sea, los, los de silencio. Y venga, a dilo. Y no, digo, vale, lo he silenciado. A ver si colaba de que lo había silenciado. Pero no he colado. Vale, no sé qué coño me estás hablando. Que siga, Leku, por favor. Esto. Sí, hay un momento en el que este Falcon le hace un, un reproche al, al senador. Sí. El senador le contesta que no te das cuenta de lo increíblemente complejo que es la situación que tenemos entre manos. Y Falcon le suelta algo como, no, tú lo estás haciendo complicado. T tienes que hacer la cosa que está bien. Eh... No, pero es que la, hay una frase que dice el senador que es donde realmente. Falcon le reprocha que es cuando dice algo como es que tú no sabes lo que es esto. Falcon dice que, que yo no sé lo que es esto, en plan. Tú estás diciendo eso desde una, desde una situación de poder muy diferente y, y como que Falcon espera que con ese discurso el senador vea desde los ojos de, de la gente de a pie. Que sería él, él sería la representación de la gente de a pie. ¿no? Y ahí es cuando dice la frase. Que es la, la frase que yo pensé que no iban a decir, que iba a quedarse más. Bueno, que eso lo voy a comentar luego. Eh, que es cuando dice: soy, soy literalmente un negro llevando el, el manto de la Las barras y las estrellas. Y, y eso, yo creo que el, al senador le intenta. Eso, como que intente ver desde los ojos de otra, de otra persona. Y por eso le dice: Tú lo estás haciendo complicado. No, no, pero, pero no estoy de acuerdo. Vamos a ver. Fal eh, es que además, eh, viendo, eh, poniéndolo en contexto, ¿no? En contexto es, el contexto de esto es la, la organización de 4.000 millones de personas que han aparecido de la nada. sí Vale. Eh, que Falcon le diga, no, tú lo estás haciendo complicado. Eh, vale, ¿qué, ¿qué hay que hacer, Falcon? No, pero hacer? no se hacer? refiere a que Bien. está haciendo complicado Bien. la recolocación. Se refiere a que está haciendo complicado el trato con las personas en esa recolocación, porque lo que están haciendo es. Que si alguien. Ahí es donde entra el tema de Carly. Si alguien les lleva a la contraria, los llaman terroristas. En el caso de Carly es verdad, porque literalmente hace terrorismo. Claro, pero, 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 no, lo, pero no hemos visto a la G. De, eh, co, perdón, ¿cómo son las siglas? ¿GDR, yo creo que es? ¿O GRD? GDR. C como sea. No hemos visto GDR como una organización que trate directamente de terroristas a los que. No están de, literalmente atentando contra ellos. Quizás si me lo hubieras pintado de alguna forma, podría comprarlo. No, est le estoy viendo al GDR como una organización que está intentando hacer lo mejor que puede, una situación extraordinariamente compleja. Eh, 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 y por eso el discurso de Falcon. Entonces, o sea, no me creo que una persona con sentido común pu pueda argumentar como lo estaba argumentando Falcon. Sí, pero si el, si, el GDR, GDR, si el GDR está. <laughs> <laughs> es que es complicado las putas ideas. Sí, sí, sí. <laughs> Si el GDR. Igual era GRD porque era Global Rep, 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 Repatriation. No sé. Repatriation vale. Act es posible. No, pero luego Department. era. Ni puta idea. Bueno, el, 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 el G en el cosas. El, el comando G. Eh, 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 están... El GRC. GRC. El GRC, vale. Pues el GRC está. Repatriate un console. Con un fila, ah, GRC. Ah, vale, vale. Sí, no de, sí, sí, de Yo estaba, estaba diciendo... Bien, sí. eh, bueno, que el Ya se me olvidó lo que iba a decir. Ah, sí, que en plan, de lo que habla Falcon es de las etiquetas. De cómo es muy fácil desde la situación de él decir, nada, este es un terrorista, nada, este es un no sé qué. Él pone como varios ejemplos de... de claro, eso. Pero, pero, pero en ningún momento hemos visto un mal uso de etiquetas. Esa es la cuestión. Sí, porque Carly antes de ser una terrorista, ya la buscan como una terrorista. ¿Cuándo no ha sido Carly una terrorista durante el desarrollo de la serie? Al principio cuando solo roba el, el suelo... Eh, eh, cuando está robando vacunas por ahí... No, cuando está robando el suelo, el GR... De, ni sabe quién es ella ni le importa. Sí, pero pero, pero el ejército de los Estados Unidos ya toman, conoce eh, ya conoce a los Flag Smashers y ya los cataloga como terroristas. Lo dice Torres. Claro. Por, por, por pero pero su primera escena es actos de violencia los Flag Smashers. Pero eso es después de que lo diga Torres. Sí, roban un banco o algo, pero eso es después. Eh, claro, y, y Bueno, hemos... el caso es que es, es un discurso que no, no es tan particular, es un discurso más general. Y obviamente no le está diciendo. Falcon no les está diciendo lo estáis haciendo mal en plan. Porque obviamente lo que están haciendo es muy difícil decir lo está haciendo mal o lo está haciendo bien. Una situación muy extraordinaria, ¿no? Como si fuese el COVID o cualquier cosa así. No se está diciendo esto que estáis haciendo de la repatriación global, ¿lo estáis haciendo mal? No, le está diciendo que. Hay que mirar las cosas de un, de un punto de vista diferente. Hay que enfocar desde la gente a la que dices eh, estar ayudando y no desde, el, desde la vista de ellos. Lo que dice Falcon es que hay gente suplicándoles porque no pueden eh, vivir y les están echando de su país y en vez de ayudar a esa gente que están ayudando a otra, en plan, como que están poniendo a una gente por delante de la otra, que tienen que verlo desde los ojos de la gente, del pueblo. Lo que dice Sam es que no está de acuerdo con Carly, pero que no está de acuerdo con ellos tampoco. Pues, pues me he quedado solo. Sí, esos silencios. <laughs> no sé por qué. Yo sí, como estaba variando, me a jugar a la, a per, la, Perdón, la perdón. perdón vale. Me han, están han, han interrumpiendo un momento malísimo, tío. Me he perdido <laughs> como la mitad de lo que has dicho. Me <laughs> me quedo callado. Miro la pantalla y veo <laughs> los dos micros muteados. <ríe> <ríe> Vaya, me he quedado <ríe> solo. <ríe> me he perdido como la mitad de lo que has dicho, tío. Bueno, pues ahora voy a cantar. <laughs> da igual, el caso. En resumen, te resumo lo que he dicho. Que es Por un favor, discurso... y, así, y así yo lo retomo. Lo que quería decir era que era un discurso más general que particular. Y era de un, sobre un tema de, de te visión. Cortado, me parece, David. <laughs> Vaya por Dios. <laughs> no no <le> damos <laughs> Joder. Nos ha mirado un tuerto hoy. A ver. <ríe> 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 que es un discurso más general. No es tan particular de esto en concreto. Y le, es, y... es, un, es un discurso que no dice nada. Porque, ¿qué, qué les estás diciendo a, a estos? Oye, no, no, no prestéis atención solo a un de población, porque estarse al lado de esos dos vale, sí, seguro que no habían pensado en eso Pues está claro que no mucho o, Pues, o, o, o quizás sí porque te recuerdo que la otra parte del MCU que nos ha enseñado esto, no nos ha enseñado ningún problema Claro, porque era una peli chachi piruli Ah, ah, ah per, per, pero ambos son contenido canon por Sí, pero eso. ese es el problema, ¿ves? Ese es el problema, no estás viéndolo desde todos los puntos ¿Al revés? Desde, desde el punto que te interesa, el caso es que hay mucha gente. Obviamente, las películas no nos pueden mostrar a todo el mundo. Seguro en el, en el propio, o sea, en la situación del, de la repatriación global, es una situación que se comenta en Far From Home. Lo que pasa sí. es que en una broma, eh, cuando, cuando la tía May dice que apareció en su apartamento y había una pareja viviendo allí, porque ella había desaparecido cinco años. Y, y claro, nosotros dijimos, jaja, estaba viviendo ahí una pareja, tal. Pero luego en esta serie nos dicen que toda la gente que había encontrado un nuevo hogar, había encontrado un nuevo trabajo, se fue a la mierda porque se puso como prioridad la gente que había vuelto. Lo que carga a los 4.000 que han vuelto, sí. Mm. 4.000 millones. Nos estamos, nos estamos haciendo bola. Nos estamos haciendo bola y no quiero que pase otra vez como de Mandalorian. Que se nos hizo muy largo, aquí mucho menos que comentar, obviamente. Eh, porque nos hicimos bola en varios puntos. Eh, sobre el discurso, eso. A mí me gusta todo el tema de que sea tan. tan actual y tan. Eh, relevante. O sea, a mí me parece. Que Lo el... encuentro infantil. No. Bueno, y otra cosa que iba a comentar sobre este discurso, pero en realidad sobre toda la serie es que se nota mucho, y eso lo vamos a ver yo creo en mayor medida cuando salga Capitán América 4 en cines, eh, se nota mucho que en la serie en Marvel tiene mucho más espacio para explorar temas que en las pelis nunca se van a explorar. Y esta serie explora mucho el tema racial y el tema... Bueno, sobre todo el racial. Claro, que es, algo es una que en las... americana. Sí, pero que en las pelis nunca verías... Ninguna peli de Marvel se atreve a hablar de estas cosas. Y en Wandavision eh, todo el subtexto es sobre el... sobre el luto, sobre la pérdida y sobre el... Eh, ¿Cómo se llama? El duelo, ¿no? El duelo es lo de las fases. Duelo. Sí, sobre sí, sí. el duelo, que es algo que en las pelis no se, no se atreverían a explorar. Y... y por ejemplo, van a hacer no, una peli sobre, de... Sobre el duelo quizá no estoy tan de acuerdo. Sobre el racismo quizá porque no incluso así estoy seguro porque con eso consigues tweets y mueves dinero porque claro. son personas, la clase de gilipollas es sobre la que la gente quiere hablar y, Entonces... y eso que es algo sobre que en las pelis no hablan y por ejemplo una peli de Sanchi si la van a hacer porque las pelis es lo que venden al mercado chino ¿Sabes? y es es verdad que las parece que las series van a centrarse en tratar temas mucho más Complejo. Es que, a ver, realmente en las pelis, cuando se ha hablado de criticar al gobierno, entre comillas, en las pelis, por ejemplo, de Winter Soldier o de Civil War, era un sub, un subtexto muy. muy sub, muy sub, sub. Porque, sí, era, porque como, el, el era como. Era como. De... Sí. Sobre los acuerdos de Socovia, queda inmediatamente relegado a ayudo a Baki o no ayudo a Baki. Sí. Y, no y, cuando, más. y cuando la viuda negra, el discurso final que tiene la viuda negra en el soldado de invierno, no sé si te acuerdas. Sí, que cuando no suelta todos y los datos, se uh -huh. dice como, no, pero no, no, lo habéis hecho todo mal y no sé qué y tal. Y se va, y luego realmente nunca se trata de ese tema. Pero no en esta es. serie puede ser un un arco troncal, porque por lo que te digo, es una serie, no tiene nada que ver con las pelis, y yo creo que en la serie van a explorar más estos temas. Y luego, bueno, teniendo en cuenta las series que se vienen, sobre todo, pues Loki no tanto, pero si por ejemplo okay, quieren, no, hacer que... un... si quieren hacer una serie de Moon Knight, eh, Moon Knight va sobre eh, problemas mentales muy tochos, eh, decían que que fuese judío iba a ser una parte importante, pero no veo cómo. Porque además al final creo que no, porque no han cogido. La, bueno, la, la Harán, porque bueno, te, ya te digo. Cosas. No, gente... no, es que eso creo que lo han desechado porque al final no han cogido a un actor judío para hacer el papel. Eh, pero eso, <laughs> parece que las. Sí, decían que iba a ser por eso, pero igual era solo un rumor. Y y eso, se nota que en las series parece que van a tratar temas más de eso. Por ejemplo, decían que en la serie de Loki iba a salir eh, Loki mujer, porque en los cómics es mujer, niño, en plan. Va cambiando de forma como le sale de los huevos. Y tú, ¿tú te imaginas una peli de Thor eh, de hace unos años ver a Loki mujer o a un Loki niño, en plan, como que no te pegaría nada. Y en la serie dices, sí, parece que van con todo, no sé. Parece que van más a lo loco con las series. Y en ese sentido creo que está muy bien, porque creo que las series puede ser un una buena herramienta para eh, desarrollar más temas de este estilo. Y luego en las pelis que sean los grandes eventos más comerciales, más lo que les venga bien. Eh, luego, una cosa que quería comentar muy importante. Ah, bueno, de Isaiah Bradley que hemos dicho el discurso, a mí las cuántas escenas tiene en la serie, tres, cuatro. Eh, me gustaron mucho. Eh, a Italia, eh, sí. Sale una vez Mira. en el capítulo 2. Su introducción. Otka cuando vuelve con el escudo sí. Sam y la primera ese... cuando le lleva al museo. Sí, es el, el de el... la introducción es muy corta, pero es fuerte, o sea, te choca de primeras mucho. En la el cuando vuelve a hablar Sam con él, es como la catarsis de Sam. Esa esa conversación que tiene a mí me gustó muchísimo. Y, y luego al final, el homenaje final del, del museo me pareció muy bonito. Y sí que es verdad que ojalá en algún momento hagan una serie de de Isaiah Bradley en la guerra de Corea o algo así. Me molaría un montón. Y me dio pena no verle con la bandana. Era el Capitán América con bandana, tío. Una pena. Pero bueno, eh, ojalá eso lo exploren en algún momento. Porque esa parte de ese cómic que se llama La Verdad, creo que se llama. Que es en el que cuenta en el Capitán América de la Guerra de Corea. Está muy chulo. Eh... Ah, y luego la cosa importante. Que eso no se me puede olvidar. La banda sonora. Henry Jackman. Es un puto genio. O sea, ha usado todos... Todos... Los, los temas de todos los personajes que han salido anteriormente. En sus pelis. Porque bueno, Henry Jackman hizo la banda sonora de... De la 1 no, pero de la 2 y de la 3 de capital América sí. Y usa el tema de Civil War para Simo. Usa el tema del de soldado de invierno. El. Que hacía como un sonidito así, un screech sí, sí, sí. El. Para el soldado de invierno. Que además, la primera escena que vemos del soldado de invierno es un flashback de él actuando como el soldado de invierno. Con esa música que yo dije, buah, brutal. O sea, que dijimos en cierto brutal. momento, ¿qué coño está pasando? Sí, sí, es brutalísimo. Y luego, cada vez que cada vez que salía Simo y sonaba la canción, o sea, el tema de, de Civil War, yo decía, buah, buah, buenísimo. Y luego, cuando. Que esto es algo que ya hizo Alan Silvestri en la banda sonora de Vengadores Endgame. Eh, cuando se habla sobre el legado del escudo y sobre el Capitán América, poner sí. el tema principal del Capitán América. Que es algo que se echaba muy de menos. Al principio en el MCU, que los personajes tuviesen una canción que reconozcas. Y creo que desde la fase 2 se pusieron las pilas con eso. Y ahora va bien la cosa. Y Henry Jackman, que a mí me parece un compositor increíble, en esta serie se sale. Y le tienen que contratar para todo lo que hagan de Capitán América para que siga así, porque está siendo brutal. Y. nada, sobre la banda sonora eso. Y luego. Eh, sobre la acción, iba a decir que imagino que estáis de acuerdo en esto conmigo. No está al nivel de una peli de Leon pero es muy buena para una serie. La acción está muy bien, salvo, salvo la escena inicial y la pelea. La inicial, la del helicóptero, que es, es alucinante. Eh, ah, salvo vale, vale. Pensaba que iba a y... que esa no. No, 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 hombre, no, por, por supuesto, esa desde luego. No, salvo esa. Y la de Falcon contra... Falcon y Bucky contra el... Walker, sí. Contra Brutal. Walker. Y también la de las... La del puerto eh, de Madripur. Eh, no, ¿cómo, ah. ¿cómo se llamaba en la guardia real de la... de los... de, los de Wakanda, que tiene un nombre... Ah, no sí, la de verdadero. las Dora Milash. Eso, las de las Dora eh, Salvo eso, y bueno, sí, las escenas de Sharon en el puerto, he de decir que la acción ha resultado underwhelming. Yo, mira, yo diría... ¿Por la que, de, porque la ha de... habido, porque otra vez más, ha habido momentos en los que vuelve a no ser coherente. Las peleas que ha habido al final entre Walker y los, y los niños, ¿cómo es que está Walker perdiendo? Pero los dos o son sea... superhéroes, los, los dos son super soldados, pero... Uno es un soldado de verdad, los otros son adolescentes. y Igual que le está recibiendo una soberana paliza. Yo, bueno, lo, que, lo de la primera, la primera escena a mí me pareció muy buena, que esa es como la que más había salido en trailers y eso. Sí, claro. Eh, por, por, por motivos obvios, es donde enchufaron. Claro. Pasta a mansalva. Se nota que ahí hay, ahí sí, en esa escena sí que diría que hay calidad. MCU, calidad cine de película, sin duda, sin duda, sí, es brutal. Y bueno, hoy ha salido el making of, me lo he visto antes, después de comer. Mm -hmm. eh, hoy ha salido, el, sí, el making of, este, como los que hacen con Mandalorian y tal. Y, y en esa escena eh, poni hablaban de cómo, o sea, el making of de esa escena en concreto merece mucho la pena verlo. Hablaban de eh, que lanzaron a par de aquellistas de verdad estos, eh, ¿cómo se llaman los trajes esos que llevan? como los trajes ardilla? Ardilla. Sí, Lanzaron a varios de esos y los grabaron en el aire para tomar muchas referencias. Y luego sale cómo grabaron las escenas de Falcon en concreto y ojo, están muy bien hechas toda esa escena de acción. Y luego iba a decir, de en plan, en las, en las tres que has nombrado, la de las Dora Milas, la de Bucky y Falcon contra Walker. Esa es mi favorita. Y la de y la de Saron en el puerto. Esas tres son en las que más se nota porque esas tres no tienen eh, claro. CGI. Son de escena de acción, de, de pegarse de hostias. Ver, de en... pegarse patadas. Eh, eh, Sharon se, se vuelve Terminator en el puerto. O sea, Cuando el coge y lanza del un bacete... cuchillo le coge le lanza Eso el cuchillo mismo. lo para con el brazo pero que eh, esas son las que más se nota que tenían un muy buen director de, de coreografías sí. y tal sí, señor. en esas sí, sí, porque además las Dora Milans tienen unas coreografías muy concretas que han usado siempre en las pelis uh -huh. y aquí usan las mismas y tal y yo en el que más fallo veo en esto que seguro que estás de acuerdo conmigo es en el último capítulo Falcon contra Batroc esa escena buena. tenía buena y coreografía yo... sí, tenía buena bueno... coreografía pero estaba muy mal grabada, en plan, mucho corte y tal. Y es que esa escena son resuits des después de la pandemia. No sí. es. Sí. Duele aún más la escena de del escudo contra la silla cuando en el capítulo anterior nos hemos comido 10 minutos de montaje. Hostia, qué bueno, de el escudo y la tirando, silla. Tirando el escudo, o sea. Por el amor de Dios a mí, me pareció, a mí me pareció muy guay lo del escudo y la silla Porque es un uso que nunca habíamos visto De, de alguien parando el escudo Con algo, lanzándole <laughs> oh, algo Horrendo, tío ¿Para qué te has pasado todo el capítulo anterior Tirando el escudo y entregando si, si un tío, un fulano normal Lanzando la silla Bueno, Falcon también es un fulano normal Tal vez se me olvida Pero sí, te, te bueno. lo para completamente eh, Pero a mí, a mí eso no me duele tanto como que una escena bien coreografiada entre Batroc que es literalmente un eh, acróbata, y contra Sam, que esté bien coreografiada y que esté tan mal grabada, porque estaba como con mucho corte, mucho, sí, no sé, sí, sí. estaba muy regulera. Eh, y eso que toda la parte es que no sé si calificarlo como acción, pero sí son efectos especiales y tal. Toda la parte del eh, rescatando el helicóptero en el último capítulo, sí me gustó mucho. Me gustó como lo enseñaban y tal, sí. todo lo del escudo, sí. tal. Eso sí estaba muy bien. No sé si llamarlo escena de acción, porque bueno, sí tiene acción realmente. Sí, sí, sí. Sí tiene acción, sí, pero ahí se... Lo único que se vio mucho, que lo habían hecho de noche, como para ahorrar ahí unos pocos efectillos, porque eso debe ser también postproducción en la pandemia. Eh, y eso se, se nota bastante. Que resulta que hablan en el. Ahora que digo lo de la pandemia, hablan en el Making of de que la pandemia no fue el único problema que tuvieron. O sea, iban a grabar en Puerto Rico. Tod bueno. Todas las escenas que salen que están en. Eh, ¿Letonia estaban? Varios países de Europa del Este, pero. Sí, no. bueno, no sé todas si esas tener... escenas. Todas todo eso iba a estar grabado en Puerto Rico. Y... ¿En serio? Sí, sí la mamita me parece muy raro. Hay un barrio letón. ¿eh? No sé, no sé. Se parecerá la, la arquitectura. En, eh, justo antes de que iban a. Una semana antes de que iba a ir todo el equipo a grabar, eh, hubo un terremoto en Puerto Rico. Un montón de calles destruidas. El sitio donde iban a, a grabar, destruido entero. Y, y eso ya fue una putada enorme porque tuvieron que retrasar un montón en las grabaciones. Bueno, pues. Unos meses después. No consiguieron volver a Puerto Rico porque estaban reconstruyendo y tal. Tuvieron que viajar a Praga, que todas esas escenas están grabadas en, el, en Praga ahora. Eh, y cuando estaban en Praga empezó la pandemia. La pandemia. Entonces tuvieron que eh, llevar a todos los grandes Estados Unidos de vuelta a su país antes de no sé cuántos días. Y luego, cuando uh -huh. acabó la pandemia y dejaban volver a grabar, tuvieron que volver todos a Praga. No, todos no, supongo que la mitad. O sea, tendrían que reducir un montón el plantel. Eh, tenían que volver todos a Paraga para vol para empezar a grabar las escenas. Mira, un follón. Es que normal que haya salido después de la de Wandavision. La de Wandavision fue mucho más fácil de grabar que esto, porque era casi todo en sets y tal. Y bueno, ha habido mucho follón con eso y yo creo que se ha notado, sobre claro, todo me, en los me, en los me sets, me los, los decorados, efectivamente. Sí. El único sitio que realmente parece de película es Pur. El resto son almacenes es muy vacías. Como ese, sí. Yo creo que sí se ha, se ha notado eso. Por ejemplo, las, las escenas que tienen con Simo recorriendo la ciudad la que quiera que estuvieran, donde estaban persiguiendo a la pecosa y a sí, los restos. Sí. Eh, ¿Dirías que es durante el lapso? Es, lo, está... lo puede parecer perfectamente. Es cierto, nadie diría que es, han vuelto todos los que faltaban en esa ciudad, en ningún momento te lo pensarías. Sí, sí, es, es, es eso, calles muy vacías. Muchos sitios que son almacenes. O sea, ¿cuántos almacenes han necesitado para grabar esto? ¿Almacenes, garajes? Eh, no sé. Eh, vamos a decir alguna cosa más, pero vamos a ir cerrando ya. Sí. El yo iba a decir. Especular del futuro no iba a especular nada, porque es que no sé nada. Tan... Yo, yo es, lo los... diría, es inispe... inespeculable. O... <laughs> sí, sí, o yo o... es de los pocos productos de Marvel de los que no te sé decir, sí, hombre, claramente en Capitán América 4 van a hacer esto. No puedo. O sea, no se me ocurre nada que pueden hacer. Eh... Claro, pero bueno, ¿cómo que eso se puede decir de todo? Estamos al principio de fase. Que sí, no, todo? hay de muchas que yo sí tengo cosas. Pero bueno, ah, una cosa que iba a decir sobre el futuro, que imagino que no sobre Capitán América 4. Es que te dejan como entrever que Torres se queda con las alas y Torres en los cómics es el segundo Falcon. O sea que sí, igual. Pero, eh, Torres es inexistente en la serie. <laughs> Salen cuatro escenas en sí, sí. Para decir, para explicarte qué son los flashes Masters y luego para decirte que no pueden seguirles porque usan una VPN. No, y al final, y al final, en el, en los últimos capítulos, vuelve a salir y dices, ah, coño, este. En plan, se te había olvidado que salía. Pero porque es así, no, no le hacen caso en la serie. Pero porque no es un personaje... Es que lo que le faltaba a la serie, meter otro personaje. <laughs> ya lo que faltaba. Pero eso, se queda al final con las alas, igual te deja entrever... Que, pero bueno, en los cómics Torres no tiene nada que ver. Es mucho más joven. Es... ¿Es un mutante? No. Tiene como una mutación. No es, no es Falcon porque lleve un traje, como aquí. Es mm. Falcon porque tiene una especie de mutación como tiene alas y es como es no 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 sé no sé cómo explicarlo pero bueno tiene un halcón y habla con él que eso bueno eso también lo hacía Falcon en, en los cómics bueno el eh, Falcon una cosa muy guay de aquí es que el traje de Falcon del final se lo dan de Wakanda y en los cómics las alas de Falcon son de Wakanda también ¿Mm? sí muy ¿Mm? curioso eh, aquí se lo dan por motivos obvios, porque prácticamente pues, todo del Lenxi sale de Wakanda, todo lo tecnológico guay. Literalmente vale, todo tiene sentido. Lo que, todo lo que no le está a Stark y ahora ya no, sí. no da para más. O sea, bueno, no, Stark Industries sigue existiendo. Sí, pero estaban demasiado ocupados para enviar a un ingeniero a reparar el puto barco de mierda de Falcon. Y, y ya que además no cobran los Vengadores, que el del banco no quería darle un préstamo. ¿Qué? Qué, qué horror de escenas, tío. La, es escena banco, la escena del banco está muy... Es que el primer capítulo a mí me gustó mucho porque ahondan los personajes en plan... Es algo que no, no hemos podido ver nunca en las pelis. Sam y Bucky siempre han estado a la sombra de Steve. Y, y aquí puedes ver sobre su familia, tío. Conoces a la familia, conoces a... a el... qué hacen en el día a día. Bucky está con un... un me estrés hay... postraumático de la hostia. Ah, bueno, pero a mí no, a mí no. <laughs> a mí me parece que es muy importante para conocer a un personaje. Y es por eso... Que esta serie mafia, Steve? es por eso que es... No, porque están muertos todos. Ahí, ahí es a lo que voy. No tiene por qué ser Pero importante. Esto, para... es... esto es importante hasta cierto punto, porque tú puedes acabarte Endgame y ponerte Capitán América 4. Bueno, podrás en un futuro, todavía no. Pero por eso yo creo que a la gente que no le interese, joder, hay gente con la que, oye, yo al cine a ver Capitán América 4, no les voy a decir, guau, guau. Antes de ir, que no se os olvide ver. Las seis horas que dura Falcon de Winter Soldier, no vaya a ser que no os enteréis. Me van a decir, bueno, igual te vas a tomar por culo tres veces. Porque me dirán eso seguramente. Eh, obviamente, yo me lo voy a ver. Es que para mí, esta serie ha sido como ver un cómic en pantalla. O sea, yeah. Falcon de Winter Soldier ha sido ver un cómic en pantalla. Y a mí, a mí me ha dado lo que me ha prometido y con eso estoy satisfecho. Obviamente no es perfecta y tiene muchos errores y los he comentado. Yo ya sabéis que no tengo problema con eso. Eh, y no sé si Chapo quiere decir algo. De hecho, no sé si nos está escuchando. Muchas gracias, Chapo. Eh, <laughs> vamos a ir cerrando nada, entonces. Nada, <laughs> ¿Quieres decir algo? Que voy a cerrar. Ah, vas a cerrar. Eh, sí, eh, os habéis ido por las putas ramas. Sí, un poco. ¿Cómo? Y estoy, le estoy quedando un repas a Vale, una cosa. Espera. Eh, tenemos que poner una canción. Eh... Vamos a poner el soundtrack de Travelman de Martin Gay, que es el, la canción que le recomienda Sam al Capitán América en Capitán América 2. Y que en esta vuelven a comentar, que es la que Simo dice: Is a Masterpiece, James, que es el meme que se ha hecho tan famoso. Bueno, vamos a poner esa canción. Adiós.